Obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, aleluya. Aleluya. Él ha descendido hoy. Siente sello revelador. Gloria. Aleluya.
Thank you.
I'm
Señor le bendiga. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo? Amén, hermanos y hermanas. Vamos a darle gracias para este nuevo compañerismo. Gracias, Padre Celestial. Te damos por habernos permitido una vez más, Señor, reunirnos de esta manera, a través de estos medios, Señor.
Oh Padre amado, tú dijiste en San Juan 14, 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Gracias, Padre. ¿Cómo estaremos viviendo nosotros? A través de tu palabra, Señor. Esa es la razón, es el motivo por la que nos reunimos a este compañerismo contigo y la lectura de tu palabra, Padre. Y no es más que una cosa tan grandiosa que tú enviaste en este último tiempo, en estos 2000 últimos años, oh Padre, sabiendo también de que esos 4000 años que ya pasaron, tú obraste a través de los grandes profetas, pero en estos 2000 últimos años tú enviaste mensajeros, siete mensajeros, siete estrellas, como dice en Apocalipsis 1:3, Señor, ahí está el misterio escondido, Padre. Ahora en esta tarde queremos acercarnos a ti humildemente para poder entender lo que tú quieres decir en esta tarde, Señor, al lecturar estos mensajes. Y permite, Padre amado, leerlo de tal manera que podamos entender, Señor, y por esa razón abre vuestra sabiduría, vuestro entendimiento, Señor, para poder captar lo que tú quieres decir, Señor. Te lo pedimos, Padre, hermanos y hermanas que estarán en la cena, te decimos muchas gracias por este privilegio, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos, Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Damos inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Continuamos con el mensaje La historia de mi vida, predicado en Zurich, Switzerland, el 26 de junio de 1955, predicado por el hermano William Mario Brana. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 24 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje La historia de mi vida, predicado el 26 de junio de 1955. Párrafo 24. Entonces, yo comencé a entrar y cuando cerré la puerta detrás de mí, allí estaba mi adorable esposa, una mujer hermosa, una verdadera cristiana, madre de mis hijos, lo más querido en la tierra para mí. Sus mejillas se hundieron. Y ella estaba, parecía muerta. Yo la sacudí con mi mano. Dije, Job, habla una vez más. Por favor, cariño. Oh Dios, deja que ella hable una vez más. Yo la amo tanto. ¿No me dejarás hablar con ella solo una vez más? Y ella abrió los ojos. Oh, yo nunca la olvidaré. Y cuando ella me miró, trató de levantar sus manos para mí. Y yo me agaché para acercarme a ella. Ella dijo, oh, Billy, te amo mucho. Billy, me estoy yendo y quiero que tú seas un buen chico. Ella tenía 21 años. Yo tenía 23. ¿Sabes de ese Espíritu Santo del que nosotros hemos estado hablando? Ella dijo, Billy, ¿sabes que no debiste haber escuchado a mamá? 25. Oh, yo dije, Hopo. Si yo tan solo pudiera vivirlo de nuevo, sabíamos que habíamos hecho mal. Ella dijo, prométeme algo, Billy, que vas a predicar ese mensaje hasta que mueras. Ella dijo, porque es real. Ella dijo, yo estaba en la gloria, vi al Señor Jesús y a los ángeles. Oh, ella dijo, es maravilloso. Ella dijo, yo tengo que volver. Dijo, no creas que yo estoy fuera de mí, porque no lo estoy. Ella dijo, pero sé de lo que estoy hablando. Ella dijo, ¿me prometes que vas a predicar el bautismo del Espíritu Santo hasta que te vayas de esta tierra? Yo dije, lo prometo. Ella dijo, yo estoy, dijo, cuida bien a los niños. Dijo, cuida a Billy. Le dije, haré mi mejor esfuerzo. Ella me besó y dijo, me estoy yendo. Párrafo 26. Y yo dije, cariño, en la resurrección, párate en el lado este de la puerta
Y cuando veas que Abraham, Isaac y Jacob entran, cuando veas entrando a todos los santos, ponte de pie junto al poste y mantente diciendo, Bill, Bill, yo tendré a los niños y te encontraré allí. Esa es mi última cita con mi esposa. Con la ayuda de Dios, yo la cumpliré. Ella se fue para estar con Dios. La llevamos a la funeraria. Y luego ellos vinieron a verme y me dijeron, Billy, tu bebé también se está muriendo. Oh, yo dije, no, no puede ser. Y yo corrí al hospital y allí estaba tendida mi bebé, muriendo, oh, mi corazón. El camino de un transgresor es duro. Recuerde eso. Cuando Dios lo llame, vaya sin importar lo que alguien más diga. Usted sírvale a Dios. 27. Yo puse mis manos sobre mi pequeña bebé. Dije, Dios, por favor, no te lleves a mi bebé. Déjala vivir. Ella era mi pequeño tesorito y no podía soportar verla partir. Y se miró como una sábana negra que bajaba. Entonces yo me levanté y puse mi mano sobre su cabeza. Levanté mi mano hacia Dios. Yo dije, Dios, lamento haber hecho de la manera que lo hice. Perdóname. Y por favor, deja a mi bebé aquí conmigo. Yo la amo. Allá yace su madre, muerta. No te lleves a mi bebé también. Yo te prometo que voy a predicar. No me importa lo que diga el mundo. Mi corazón se estaba rompiendo. Pero yo sé que tenía que cosechar lo que había sembrado. Volví a poner mi mano sobre el bebé y dije, Dios, no mi voluntad, pero hágase tu voluntad. Y los ángeles vinieron y se la llevaron. Oh, mi corazón. 28. Yo salí, no sabía qué hacer. Yo la puse en los brazos de su madre y la bajé a la tierra. Hace unas Pascuas atrás, yo llevé a mi pequeño, a mi Billy Paul y una pequeña flor a la tumba, temprano una mañana. Y con el compañerito fuimos a la tumba. Nosotros nos quitamos el sombrero y él comenzó a llorar. Y él me tomó de la mano. Él dijo, papá, tú has sido mamá y papá, ambos para mí. ¿Está mi mamá allí abajo? Yo dije, no, hijo, más allá del río, su alma está en la presencia de Dios y tu hermanita está allí también. Y en Jerusalén hay una tumba vacía y ella está en Cristo. Y ella saldrá también alguna mañana. Y lo abracé contra mi pecho. El pequeño estaba llorando. Yo dije, cariño, papá tiene que predicar el evangelio. Yo recibo mucha persecución, pero algún día tú y yo nos encontraremos con mamá en paz con Dios. Colocamos la flor en la tumba, nos fuimos. 29. Cuando ella estaba muerta y que fui a enterrarla, yo no podía superarlo. Podía verla a ella partir, pero no podía ver que partiera mi bebé. ¿Por qué tenía que partir esa pequeña bebé? Y yo estaba trabajando, tratando de pagar las deudas. Y yo estaba viviendo en una pequeña casita humilde. Solo tenía una habitación y una vieja catre. Y el pequeño, el piso se congelaba con hielo por la noche. Y una noche yo entré y recogí el correo. Y allí había una carta para la señorita Sharon Rose Branham. Oh, vaya. Me dolió el corazón y yo me arrodillé y comencé a orar. Yo dije, Padre, yo no puedo soportarlo. Yo simplemente no puedo vivir. Mi bebé, mi mujer, ¿qué puedo hacer? Párrafo 30. Y luego, siendo guardabosque, entre paréntesis, guardabosques oficial de conservación. Yo tomé mi arma, la jalé el seguro y me la puse en la cabeza y levanté la mano. Yo dije, oh Dios, odio ser un cobarde. Pero no puedo soportarlo más. Me estoy volviendo loco. Tengo que quitarme la vida. Y apreté el gatillo y no se disparó. Yo apreté de nuevo y no se disparó. Y luego yo lo abrí y allí estaban las balas. Y yo apreté el gatillo entonces al aire y se disparó. Yo aventé el arma. Dije, oh Dios, ni siquiera puedo librarme de mí mismo. Yo me preocupé, yo los amaba a ellos y me estaba poniendo delirante. Y luego un sueño profundo vino sobre mí. Amén. Dios le bendiga, hermano.
Dios le bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, voy a continuar con la lectura del mensaje, la historia de mi vida. En los párrafos del 31 al 39. Párrafo 31. Ahora escuché esto. El amor de Dios, yo pensé que estaba yendo, caminando hacia el oeste. Yo estaba soñando, por supuesto, y pensé que había visto un viejo vagón con la rueda rota, lo que significaba mi familia rota, y vi parada junto a la rueda a una joven hermosa. Sus ojos eran bonitos. Yo pasé a su lado, y en el oeste de los Estados Unidos es costumbre inclinar el sombrero a las mujeres, y yo dije, buenos días. Ella dijo, hola, papá. Yo volteé y dije, ¿usted me llamó su padre? Ella dijo, usted lo es. Oh, yo dije, usted no puede serlo porque tiene la misma edad que yo. Ella dijo, padre, aquí arriba nosotros no crecemos, somos inmortales. Yo dije, ¿quién es usted? Ella dijo, en la tierra yo era tu pequeña Sharon Rose. Oh, yo dije, seguramente que no. Ella dijo, ¿dónde está mi hermano Billy Paul? Yo dije, no sé. Ella dijo, papá, mamá te está esperando. Yo dije, mamá, ¿dónde está mamá? Ella dijo, arriba, en tu nuevo hogar. Dije, ¿hogar? Los Branas no tenemos hogar. Nosotros somos pobres. Ella dijo, pero papá, tú tienes un hogar aquí. Párrafo 32. Y yo me di la vuelta y allí estaba una casa bonita. Cristianos, ahí es donde están mis tesoros. Hoy, ahí es donde está mi casa. Esa es mi esperanza. Y yo miré esa casa grande y hermosa. Nuestra gente es pobre. Y yo dije, yo no soy dueño de eso. Ella dijo, sí, es tuya. Y mamá te está esperando. Entonces yo subí por el camino con las manos en alto, cantando, hogar, dulce hogar. Y allí venía mi esposa. Su hermoso cabello negro y sus ojos negros. Ella extendió sus brazos para recibirme, como siempre lo hacía, y yo corrí, la tomé de la mano, la besé en el dorso de la mano y me arrodillé. Yo dije, oh Jope, ¿es esa nuestra pequeña Sharon allí? Se convirtió en una joven hermosa. Ella me abrazó. Ella dijo, Billy, estás tan cansado. Ella dijo, has estado predicando tan duro y orando por los enfermos. Y para ese tiempo, yo no había orado por los enfermos. Ella dijo, yo te he observado. Y ella dijo, ¿por qué no te sientas? Y yo dije, sí. Y yo miré a mi alrededor y había una silla grande. Y yo miré la silla. Y ella me miró de nuevo. Ella dijo, sé lo que estás pensando. Párrafo 33. Cuando nosotros nos casamos, no teníamos ningún mueble, sino solo unas pocas cosas. Y nosotros queríamos comprar una silla. Y comenzamos a hacer pagos por la silla. Oh, a mí me encantaba esa silla. Cuando yo volví a casa cansado después de predicar, me recostaba en la silla. Y llegó un punto cuando ya no pude hacer los pagos de ese entonces. Y ellos vinieron y se llevaron la silla. Y ambos lloramos porque no podíamos pagar la silla. Así que ella me miró y dijo, Billy, ellos nunca vendrán a llevarse esta. Ella dijo, esta ya está pagada. Yo sé que alguna vez, una mujer me preguntó el otro día. Ella dijo, hermano Branham, ¿cuándo logra tomar un descanso? Yo dije, no descanso. Dije, en algún momento, yo lo haré. Sin embargo, cuando crucé las fronteras allá del otro lado, yo tengo un hogar allá, yo tengo una esposa allá, y sobre todo, yo tengo un Salvador allá. Amén. Párrafo 34. Algún día, cuando ustedes, la gente aquí en Suiza, escuche que el hermano Brana se fue a casa, no lloren, regocíjense, porque yo habré ido a un hogar mejor donde nunca más me cansaré. Yo no quiero ser un bebé, estar llorando. Pero si ustedes conocieran la historia de las angustias
y todo lo que yo he pasado para llevarles este evangelio a la gente, ustedes entenderían por qué yo estoy llorando. Yo quiero ver que la gente sea salva. Yo tengo críticos. Yo los amo a todos, de todos modos. Yo quiero verlos a ellos salvos también. Yo no quiero. Yo tengo que predicar el evangelio. Algún día esto terminará. Yo ya no soy un niño. Tengo 46. No sé cuánto tiempo más me queda, pero con la ayuda de Dios, yo me pararé en su palabra y le diré la verdad y predicaré el evangelio hasta que Jesús venga o hasta que la muerte me haga libre. Luego ir a casa a usar una corona, porque hay una corona para usted y para mí. Oremos. Párrafo 35. Oh Dios, perdóname, Señor, por llorar aquí en tu servicio, pero cuando yo pienso en la vida anterior, mi querida y dulce esposa, que ha cruzado la frontera y todos los errores que yo he cometido, escuchando a ministro en lugar de a ti, yo me siento avergonzado de mí mismo. Oh Dios, ayúdame a seguir predicando la verdad real. Tú has sido tan bueno conmigo y yo he sido tan malo, pero yo quiero tratar de hacerlo bien, diciéndoles a los demás que tú eres un amigo real, porque tú viniste a mí cuando yo no tenía amigos. Oh Dios, y tú me has dado amigos. Oh, yo estoy tan agradecido por eso. Padre, aquí estamos lejos de la patria. Mi mente retrocede hoy. Allá, en esa ladera, a aquel pequeño ramo de rosas, junto a una lápida. Algún día, si tú demoras en venir, a mí me enterrarán allí también. Párrafo 36. Entonces tendré que encontrarme con todos aquellos que le prediqué. Oh, Padre, estas adorables personas suizas, alemanas, francesas, y todos ellos son tus hijos. Oh Dios, yo oro para que tú los bendigas y los salves del pecado, y que ellos tomen mis errores y que no hagan lo mismo, sino que ellos puedan evitar todos estos males. No lo harás, Señor. Guárdalos a todos, Dios, incluso perdona a los que nos persiguen. Permite que tu espíritu de amor baje sobre esta nación, sobre esta gente. Oh Dios, solo somos humanos y cometemos muchos errores. Sé misericordioso, Dios, y salva a todos los perdidos por el amor de Jesús. Mientras tienen sus rostros inclinados, yo me pregunto, esta es mi pobre vida miserable, pero uno de estos días yo no estaré aquí. Yo me voy a casa. ¿Es usted cristiano? ¿Ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador? ¿Realmente lo aman a Él? Si no es así, y les gustaría hacerlo, esto es para ustedes en las salas auxiliares. También, ¿le gustaría a usted aceptar a Cristo? ¿Le gustaría amarlo a Él? Si es así, todos los que quieran creer en Él hoy y decir: hermano Branham, cuando la vida termine, yo también quiero cruzar las aguas y yo quiero encontrarme con Jesús. Y a mí me gustaría sentarme con usted y su esposa allá del otro lado. Amén. Párrafo 37. Si usted ama al Señor y usted quiere aceptarlo ahora, nacer de nuevo y ser lleno del Espíritu Santo, ¿podría levantar las manos? Dios le bendiga. Todo arriba en los balcones, en ambos lados, en las salas auxiliares, Dios está con ustedes. Oh, ustedes no saben cómo me hace sentir eso. Dios le bendiga. Si usted cree que Dios escucha mi oración, que Él me muestre visiones y usted me acepta como su siervo, ¿podría ponerse de pie solo un momento? Todos los que quieran aceptar a Cristo, nacer de nuevo, oh vaya, miles, ¿podrían inclinar sus rostros? Párrafo 38. Oh Dios, mira a esta audiencia de personas. Ten misericordia, Padre. Lamento estar totalmente quebrantado, pero Dios, ten misericordia de la gente y salva a cada uno. Aquellos que están de pie y aquellos que no pueden ponerse de pie, que todos vengan a la gloria en paz.
y que todos ellos reciban el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Para ustedes que están de pies, ¿aceptan ustedes a Jesús? Digan amén. Dese una vuelta y dele la mano a alguien que esté a su lado y diga, alabado sea el Señor. Volteen hacia alguien que esté cerca. Párrafo 39. Dios le bendiga. Dios sea con ustedes. La paz de Dios descanse sobre ustedes. Oh, yo les amo. No, yo no estoy fuera de mí. Yo les amo. Y estoy tan feliz de verlos a ustedes aceptar a Cristo. Todo el que esté feliz, diga, amén, alabado sea el Señor, aleluya. Ahora, todos los enfermos levanten las manos en el aire. Pídanle a Dios que los sane. Oh Dios, en el nombre de Jesús, sana a cada persona enferma. Recibe la gloria, Señor. Los encomiendo en tu mano, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje, la historia de mi vida. Continuamos con el mensaje, yo restauraré, predicado en Zurich, Switzerland, el 26 de junio de 1955 por el hermano William Mario Branagh. Continúa la lectura de este nuevo mensaje, hermano José, de los párrafos del 1 al 6. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Precioso tiempo, precioso mensaje que estamos lecturando, amados hermanos. Como dice en Lucas 11, 27, Él dijo, antes bienaventurados los que oyen las palabras de Dios y las guardan. Gracias, Padre. Iniciamos el nuevo mensaje, Yo restauraré, predicado el día 26 de junio del año 1955. Inicio con los párrafos 1. La próxima vez que venga oro para poder quedarme más tiempo. Es demasiado corta esta estancia. La razón, esa es la razón por la cual las personas no lo entienden tan bien como lo hacen. Soy un desconocido. El mensaje que tengo les resulta extraño. Pero ustedes lo han hecho maravilloso. Es mucho más de lo que pensé que sería. Y agradezco su amable cooperación. Quiero agradecer al doctor Guget Wood. ¡Qué ayuda tan maravillosa ha sido! Preparando la reunión, nunca lo había hecho antes, y él nunca había visto una reunión como esta antes. Y él ha hecho un muy buen trabajo, y quería agradecer a todos los ministros por su cooperación. Quiero agradecer al organista y al pianista, y qué trabajo más maravilloso han hecho. Él, a el coro, y los solos, he escuchado a muchos de ustedes cantando de pie detrás de la cortina. Algunos de los mejores cantos que he escuchado en mi vida. Espero oírles cantar en la gloria cuando llegue. Aunque la reunión ha sido demasiado corta, pero tal vez la próxima vez, bueno, podamos quedarnos más tiempo y podamos tener más tiempo para hacer los arreglos. Cuando el otro ministro estadounidense estuvo aquí, el señor Grant, por supuesto, todo estaba preparado para su reunión. Usted ve, él tenía la cooperación de cada iglesia. Ellos todos vienen. Párrafo 2. Mi ministerio no es así. Tiene que sostenerse solo por sus propios méritos. Entonces, solo el Señor tiene que estar conmigo. Yo no tengo una organización que me respalde. Tengo que estar solo con Jesús. Y le estoy agradeciendo a Dios por la cooperación de ustedes. Muchos de ustedes son de diferentes iglesias y tal vez son criticados por venir aquí, pero de todos modos han venido. Dios les bendiga. Lamento que las iglesias no cooperen con nosotros. No quise ser grosero. Amo a mis hermanos y por supuesto no pertenezco a su denominación. Y ustedes pueden ver por qué. Yo todavía podría estar en una de las denominaciones de la iglesia si lo hiciera. Toda la influencia que tengo iría a esa única denominación. Creo que Jesús tiene hijos en todas las iglesias. ¿No lo creen? Amén. Jesús busca a los puros de corazón. Él dijo, los puros de corazón verán a Dios. Párrafo 3. Ahora, he buscado mejores resultados en la sanidad, pero debemos recordar que las personas enfermas nunca antes habían visto esto. Y con muchas de las iglesias diciendo, eso es del diablo,
Bueno, usted podría esperar que su fe se debilite, y a pesar de todo eso, Dios ha hecho una demostración maravillosa. Muchos miles han venido a Cristo. Si yo hubiera sido crítico en contra de eso, me arrepentiría. Me arrepentiría después de esto, ver a la gente venir al Señor y luego ver todos los enfermos que han sido sanados. Ahora, anoten mis palabras en sus corazones. Después de que me haya ido por mucho tiempo, habrá personas que se sentaron aquí en sillas de ruedas, caminando. Muchos de los enfermos se sanarán. Siempre es así, de esa manera. Ustedes saben, cuando el Espíritu Santo está bendiciendo a la audiencia, simplemente no puedo llamarlos lo suficientemente rápido. Simplemente no puedo llegar a ellos lo suficientemente rápido. Pero el Espíritu Santo sabe quién son. Entonces simplemente manténganse humildes y sigan creyendo. Párrafo 4. Ahora quiero agradecerles a todos nuevamente y oraré por ustedes mientras voy a mi casa al otro lado del mar. Siempre recordaré esto y espero volver algún día. Dios sea con ustedes. Ahora tengo una pequeña pregunta que hacer y estoy seguro de que todos tratarán de entender. No me gusta ser grosero, pero tengo que responder algo que me escribieron. ¿Se refería a un pequeño folleto que se dio? Las escrituras fueron mal interpretadas. El caballero que lo escribió ciertamente no sabía mucho sobre la Biblia. Tengo una niña en casa de 8 años. Será mejor que él nunca le pregunte sobre esas cosas. Ella sabe más sobre eso que eso. Y tiene 8 años. Párrafo 5. Cuando ellos hablaron en el folleto, entre paréntesis, supongo que ustedes lo notaron, me llamaron Simón el Hechicero. Ahora, amigos, ustedes saben que no soy yo Simón el Hechicero. Y, por cierto, Simón el Hechicero no fue el que hizo la sanidad. Fue al revés, fue Felipe quien hizo la sanidad. Simón el Hechicero tenía una iglesia, era una iglesia formal, tal vez una iglesia estatal. Y los tenía atados a todos. Y ellos no tenían gozo, no tenían ningún poder. Pero cuando Felipe vino, les predicó a Cristo resucitado. Vino una gran alegría y vino la sanidad. Y luego Simón quería comprar ese poder. ¿Ven cómo lo tenían al revés? Era el rígido formal que tenía él, estaba haciendo la brujería. No la sanidad o el del poder del Espíritu Santo, era viceversa. Párrafo 6, por último. Y luego, cuando se dio la pregunta en el papel que Jesús, dijeron que una generación débil y adúltera demanda señales en Mateo 12, 39. ¿Notaron que él nunca citó el 38? Mira quién viene. Era la iglesia rígida y almidonada. Los fariseos regresaron con sus cuellos hacia atrás y dijeron: deseamos ver de ti señal. Jesús no hizo un espectáculo de payaso para ellos. Él dijo: ustedes solo tienen una señal para ustedes. Como Jonás estaba en el vientre de la ballena, bueno, así estará el Hijo del Hombre. Esa era la señal de ellos, y no lo creyeron. Ellos no lo creerían ahora. Y luego dijeron que Jesús dijo que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí. Amén, hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermano José. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos del 7 al 13. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, Yo restauraré, predicado el 26 de junio del año 1955. Párrafo 7. Ahora, hermano, no puede ver. Interpretar eso, o es que la teología está mal, o está sufriendo de una debilidad mental. Jesús dijo: me dirán, yo prediqué en tu nombre y hice obras en tu nombre. Jesús dijo: si lo hiciste, no supe nada al respecto.
Nunca lo supe. Ellos afirman que lo hicieron, pero no obtuvieron. Escuchen, amigos, si Jesús envió a sus discípulos para predicar el evangelio y sanar a los enfermos y luego dar la vuelta en el día del juicio y condenarlos por hacer lo que él dijo hacer, ¿qué clase de Cristo sería? Lo único que es debatido, infieles. También toman la Biblia, pero simplemente eligen un pequeño lugar aquí, luego eligen otro aquí para probar su punto. Tenemos que llevarlo desde Génesis hasta Apocalipsis, los resultados. Párrafo 8. Mira, la Biblia es como un rompecabezas. Pueden escoger una pieza y decir, esta va por aquí, pero tal vez no. Podría ir aquí arriba. Por lo tanto, toda la palabra de Dios tiene que coordinarse desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La primera comisión que Jesús le dio a su iglesia fue: sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Mateo 10. La última comisión que Jesús le dio a su iglesia, escuchen amigos, las últimas palabras que salieron de los sagrados labios de Jesús decían, id por todo el mundo, eso es Zurich, a todas partes, y predicad el evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Ahora, estas señales puede que no lo sigan. Él dijo, estas señales lo seguirán. Párrafo 9. ¿Cuáles? ¿Cuáles señales? ¿Iglesias organizadas? Él nunca comisionó eso en todo el mundo. La iglesia de Dios nunca fue organizada. Eso es las obras del hombre. Mantener a Dios fuera. Él nunca dijo, construyan seminarios. Él no dijo que eso era una señal que seguiría. Aquí está la señal que dijo que seguiría, Marcos 16, las últimas palabras de sus labios. Él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, si tomaran en las manos serpientes o cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas son las últimas palabras que salieron de la boca de Jesús. Él fue recibido arriba en gloria. Párrafo 10. Y la Biblia dice que los discípulos salieron a predicar la palabra. Dios obrando con ellos y las señales siguiéndolos. ¿Es esa la escritura? Entonces, si Jesús se da vuelta y dice, ya que echaron fuera demonios e hicieron milagros en mi nombre, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué clase de Jesús sería él? No hay nada malo con Jesús, lo que está con sus predicadores. Ahí está el problema. No en Jesús, ni en su palabra. Jesús dijo, estaré con vosotros. Las cosas que yo hago, vosotros también, aún mayores, más, porque yo voy al Padre. Porque cuando él estuvo aquí, él estaba en un hombre. Ahora puede estar en todo el mundo, en cada hombre que lo permita. Párrafo 11. No, argumento de ello es demasiado débil, amigos. Miren, la escritura tiene que unirse de un lado de la escritura al otro. Todo tiene que estar unido para completar la imagen. Ahora, tomemos la sanidad divina esta noche y la obra de los milagros, y tomándolo desde Génesis y trayéndolo de vuelta a Apocalipsis, y mirar si está en la palabra de Dios. Oramos. Querido Padre Celestial, ante nosotros hay muchos pañuelos. Oramos que tus bendiciones reposen sobre cada uno.
Dios, concede que todos sean sanados. Bendigo estos pañuelos como tu siervo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Que tus bendiciones vayan con ellos y sanen a los enfermos. En el nombre de Jesús oro, Padre, ábrenos tu palabra esta noche. Y oro para que hables a cada corazón a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oro. Amén. Párrafo 12. Vaya. No tengo notas para predicar. Yo predico por inspiración y tengo que seguir diciéndolo tan rápido como viene. Entonces, lo hace bastante difícil. Ahora, mi intérprete leerá de Joel el primer capítulo, el primer verso, hasta el quinto verso, y luego del 11 al 12. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os he quitado, porque os es quitado de vuestra boca. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca, y pareció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ahora en Joel 2 y el versículo 25 es mi texto para la noche. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Párrafo 13. Yo restauraré otra vez, dice el Señor. Ahora, no nos pongamos nerviosos. Siendo la noche de clausura del servicio, tomémonos nuestro tiempo y expongamos la escritura de manera clara y concisa. Y ahora todos los enfermos estén escuchando atentamente. Y muy bien, escuchen atentamente. Ahora, la próxima semana, ustedes tendrán la libertad de estar en casa y pensarlo. Ahora, esto no se dice para criticar, esto se dice para el reino de Dios. Ahora, Joel aquí estaba hablando de la herencia de Dios. Dios ha comparado su herencia, la ha comparado con un árbol, como un olivo, y lo ha comparado con una rama y una vid. Sí. Amén, hermano. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Olga, en los párrafos del 14 al 20. Dios les bendiga, hermanos. Muy contenta porque estoy con ustedes compartiendo. Seguimos con el mensaje, yo restauraré. El 26 de junio de 1955, párrafo 14, dice así: ahora oramos para que Dios les permita ver lo que Él está tratando de mostrar en esta noche. Voy a mostrar una señal para que lo entiendan. Ahora voy a poner este montón de papeles aquí. Voy a poner este montón de papeles aquí. Ahora quiero usarlo en un momento,
en unos momentos para la enseñanza, y veremos si lo sobrenatural y el mensaje que les estoy predicando sí está en la palabra de Dios o no. Ahora, el libro de Génesis, en el comienzo, la misma palabra Génesis significa principio. Ahora, todo comenzó en Génesis. El mal comenzó en Génesis. El bien comenzó en Génesis. La vida comenzó en Génesis. La muerte comenzó en Génesis. La creación comenzó en Génesis. Toda la religión comenzó en Génesis. Todo espíritu comenzó en Génesis. Párrafo 15. Ahora, volvamos a Génesis para averiguar desde dónde debemos comenzar. Es como si su casa se estuviera inclinando. Hay algo mal con los cimientos. Con los cimientos. Volvamos a la base. Trabajemos. Ahora, había dos personas en el jardín del Edén y eran Adán y Eva, ambos seres creados por Dios. Y el primer hijo que nació fue Caín. El segundo nació fue Abel. Ahora, detengámonos ahora. Vienen dos seres mortales en el mundo. Las dos primeras personas nacidas en el mundo eran Caín, a mi izquierda, y Abel, mi derecha. Párrafo 16. Ahora hay dos espíritus en estos dos niños. Si estamos vivos, tenían que tener espíritu. Ahora, uno de ellos era del diablo y el siguiente era de Dios. Es exactamente perfecto. Judas y Jesús, así como Caín mató a Abel en el altar, Judas también mató a Jesús en el altar. Toda la Biblia es una gran imagen. Ahora, cuando fueron expulsados del jardín del Edén a causa del pecado, ahora esos dos muchachos, el de mi izquierda y el de mi derecha, Caín y Abel, ahora, ambos querían encontrar el favor de Dios. Ahora, escuchen atentamente y no malinterpreten. Me tomaré mi tiempo, así que seguro lo que entenderán. Ahora, Caín y Abel, ambos vienen a adorar al Señor. Caín construyó una iglesia y él construyó un altar. Un altar es un lugar para adorar. Caín trajo un sacrificio y Caín le creyó a Dios. Caín adoró a Dios. Entonces, si Dios solo quiere que usted pertenezca a la iglesia, que haga una confección en él y le traiga una ofrenda y sacrifique a él, sería injusto condenar a Caín. Párrafo 17. Abel hizo un altar, adoró y trajo un sacrificio. Ambos muchachos hicieron lo mismo. Caín no era infiel, era un hombre muy religioso. ¿Sabían lo que dice la Biblia sobre el anticristo? Sería tan parecidos como el real, que engañaría, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora, profesan religión. Caín era un religioso, muy religioso. Hizo una confesión a Dios. Él construyó una iglesia para Dios. Se arrodilló y adoró a Dios. ¿No es eso como lo hacen hoy las personas religiosas? Ellos van a la iglesia, pertenecen a la iglesia, traen su dinero a la iglesia, cantan himnos a Dios, adoran a Dios. Pero Caín, al hacer lo mismo, fue condenado. Párrafo 18. La Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces la adoración y la confesión no le hace cristiano, no si lo fuera,
Dios nunca habría condenado a Caín. Ahora, note, a Caín le gustaba la belleza. Hizo bonito su altar. Trajo los frutos del campo sobre él. La belleza es engañosa. Eso es lo que comenzó el problema en el cielo. El diablo quería un reino más hermoso que el de Miguel, pero él fue expulsado. Ahora, ven que el espíritu del demonio estaba en Caín, un hombre religioso, confesando su fe en Dios, pero adorando a Dios y fue condenado por el demonio. Párrafo 19. Escuchen mi voz. Estoy advirtiendo. Un hombre tiene que nacer de nuevo. Está tan perdido como pueda. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Miren, Caín era religioso y vino a hacer su ofrenda. Arregló su altar, se inclinó ante Jehová y lo adoró. Ese espíritu de Caín religioso lo llevaremos a través de la Biblia. Miren lo que hizo en todas las edades, cómo construyó grandes iglesias, grandes santuarios, grandes multitudes. Pero aún fuera de la voluntad de Dios. Ahora, aquí viene Abel con una vid envuelta alrededor del cuello de un cordero, no fruto del campo. Él traía una vida y lo condujo al altar. Nada de bello en eso. Arrojó el corderito sobre el altar como una piedra. No tenían cuchillos en ese día. Tiró de la cabeza del corderito hacia atrás y comenzó a cortarlo con una piedra en la garganta. Párrafo 20, ya terminando. Y el corderito comenzó a sangrar y comenzó a morir. Y la sangre brotó de su garganta. Nada de bello es eso, pero era la forma de vida. Aceptando su muerte, noten, vean, Caín pensó que Dios aceptaría las cosas grandes, la belleza, la gran iglesia. Abel, la única forma en que él podría, anoten esto, la única forma que Abel hubiera podido ofrecer un cordero, era siendo revelado por Dios. Amén. Escucha, eso es cierto hoy. La palabra de Dios no viene por aprendizaje en el seminario, o es una revelación espiritual. Tomemos el Nuevo Testamento un momento, cuando Jesús habló a sus discípulos. Él dijo, ¿quién dice que soy? ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Algunos dijeron que tú eres Elías, algunos Moisés, algunos el gran profeta. Pero Jesús dijo, ¿quién decís vosotros que soy? Entonces Pedro se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Gracias por la lectura. Continúa, hermana Rosalia, en los párrafos del 21 al 27. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Yo Restauraré, del 26 de junio de 1955, párrafo 21. Observen, la Iglesia Católica dijo, fue una piedra donde él construyó su iglesia allí. La Iglesia Protestante dijo, la edificó sobre sí mismo, Cristo Jesús. Pero escuchen lo que dijo Jesús después de que Pedro le confesó ser el Hijo de Dios. Él dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Nunca lo aprendiste en una iglesia, nunca lo aprendiste en un seminario. La carne ni sangre nunca te lo revelaron, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado.
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Es correcto eso? Diga amén. Párrafo 22. Mostró que las puertas del infierno estarían en su contra, pero no podrían prevalecer. No intente detener este avivamiento. Usted está poniendo su mano en la palabra de Dios. Toda herramienta que se forma contra Dios quedará en nada, porque Jesús dijo, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Ha llegado el día ahora. ¿Cómo sabía eso Pedro? Él dijo, la verdad espiritual revelada de Dios te ha revelado. Entonces la iglesia del Dios viviente, escúchame, no está construida sobre la experiencia de un seminario o sobre un grupo de credos de hombres, sino sobre la revelación espiritual de la palabra de Dios. Amén. La verdad espiritual revelada de la palabra de Dios, viniendo de Dios del cielo a cada corazón. Amén. Párrafo 23. Note ahora. Ese es el mismo tipo de revelación que recibió Abel, porque se le reveló que no fueron las manzanas las que nos sacaron del jardín, como la gente piensa aquí hoy, sino sangre, vida, vida mortal. Y fue revelado por Dios, y Dios recibió a este hombre, Abel, y condenó a Caín. Y ambos estaban en la iglesia, ambos adoraban a Dios, ambos pertenecían a la iglesia, y ambos eran sinceros. Pero uno fue elegido y el otro condenado, porque uno tenía revelación espiritual de la voluntad de Dios. Amén. Noten, allí comenzaron las dos ramas. Ahí comenzó el árbol. Crecieron a través de la Biblia ambos espíritus y están aquí esta noche y están por todo el mundo y casi se han ido a la semilla, donde el maestro del jardín vendrá a emitir el juicio. Párrafo 24. Vigilen esto ahora. Vigilen a esos dos espíritus levantarse en Génesis. Si tuviéramos tiempo, podríamos aprovechar esta noche para leer la Biblia, mostrando esos dos espíritus. Ahora, miren lo que hizo Caín. Cuando vio que su hermano fue aceptado, su hermano tuvo la revelación sobrenatural. Y él estaba celoso de él y buscó una forma de matarlo. Ha habido un enemigo, el espíritu de Caín y el espíritu de Abel, desde el Génesis a través de la Biblia, hasta Apocalipsis, desde la creación hasta ahora, y lo serán hasta que Jesús venga. ¿Entienden ustedes que ambos eran religiosos? Ambos adoraban al mismo Dios, ambos confesaron el mismo Dios. Pero Dios vindicó a Abel. Él dijo, este es el mío y ese no es mío. Pero los dos lo adoraron. Ambos pertenecían a la iglesia. Párrafo 25. Ahora, se podía ver en Esaú y Jacob, pues Esaú era un hombre más religioso que Jacob. Pero Dios eligió a Jacob. No sucedió nada sobrenatural en la vida de Esaú. Pero Jacob estuvo lleno de lo sobrenatural. Mira entre los animales, mira en el arca, entre paréntesis, en el arca de Noé. Había dos pájaros, uno de ellos un cuervo y el otro una paloma. Uno tenía un espíritu anticristo y el otro tenía el espíritu de Cristo. Cuando ambos se soltaron, el cuervo podía comer cualquier cosa que quisiera. Estaba satisfecho con el mundo. Pero la paloma tuvo que regresar. Demos una hermosa ilustración. Miren a Israel allá en Egipto. Dios prometió llevarlos a la tierra prometida. Aquí vienen en su viaje a través de la tierra. Vienen a tener un avivamiento. Querían atravesar la tierra de Moab. Moab era su hermano. Y él dijo, ¿puedo entrar en tu país? Él dijo, no. Párrafo 26. Pero Moab adoraba a Dios, también lo hacía Israel. Ahora, Moab era una denominación, era una gran nación, todo organizado. Pero Moisés, con los hijos de Israel,
vivía en tiendas de campaña, dispersos por todas partes. Ahora, ambos tenían pastores. Moab surgió de la hija de Lot. Ahora los dos adoraban a Dios. Tenían un obispo allí y se llamaba Balaam. Y así fueron a buscar a su obispo para que viniera aquí y detuviera a este grupo de aleluyas. Sí, deténlos. ¿Se imaginan a un hombre, una gran nación, deteniendo a su hermano en el camino a la tierra prometida que Dios le había prometido y hombres siguiendo las promesas de Dios? Entonces llamaron a Balaam. Quiero que vean cuán formales eran, porque era el espíritu de Caín. Ahora, él reunió a todos los ancianos y dijo, el obispo dijo, edifícame 7 altares y sobre cada altar ofrece un sacrificio limpio, un becerro y también sobre cada altar un carnero. Un carnero hablaba de Cristo. Párrafo 27, por último. Ahora, aquí están ellos en la montaña, mirando a ese grupo de fanáticos. Ahora dijeron, no son buenos. Ahora, pastor, ahora deténlos, maldícelos. Muy bien, ahora soy un estudiante de teología. Sé lo que Dios requiere. Entonces, construyanme 7 altares. Eso es lo que Dios requirió. Eso es lo que Dios tenía allí también en Israel. Él dijo, 7 sacrificios limpios. Ellos tenían 7 también, 7 corderos. Ellos también tenían 7 corderos. ¿Ven lo fundamentales que son? Ambos creyeron la Biblia. Ambos hicieron lo que Dios dijo. Ahora el profeta salió a maldecir a esa gente. Y cuando lo hizo, Dios lo condenó. Ahora, ¿cuál fue la diferencia si ambos predican la Biblia, si ambos construyen iglesias? ¿Cuál fue la diferencia en ellos? Porque en Israel, Dios los estaba vindicando. Él tenía una columna de fuego sobre ellos. Estaban practicando la sanidad divina por una serpiente de bronce. Tenían sanidad y ellos tenían gozo. Tenían una roca herida, tenían un ángel entre ellos. Estos tenían la palabra, pero estos tenían la palabra y un ángel. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Hermanas, voy a continuar con los párrafos del 28 al 33 del mensaje. Yo restauraré. Párrafo 28. ¿Ven ese espíritu de Caín? ¿Ven el Espíritu de Dios la diferencia en ellos? Dios vindicando a su iglesia por señales y maravillas. Cada vez, en cada lugar de la Biblia, cuando Dios entró en su iglesia, había señales y maravillas. Hubo un grupo que condenó eso. Ahora noten. Ahora, el trato de maldecir a Israel, pero Dios dijo, no maldigas lo que he bendecido. Dios estaba con Israel. Aleluya. Dios estaba probando su iglesia. Cuando Dios está en su iglesia, hay sanidad, hay sobrenatural, hay visiones, hay poder, hay gozo. Cuando Dios está en su iglesia, cuando los hombres la organizan, Dios se va. ¿Lo ven? Miren esto. Estamos yendo a través del Génesis hasta el Antiguo Testamento. Párrafo 29. Ahora, vayamos al Nuevo Testamento. Ahora, estamos en el Nuevo Testamento. Había un fariseo muy religioso, grandes maestros, y Dios envió a su hijo. Él era maestro y predicó el Evangelio, pero lo odiaban, como Caín odiaba a Abel. Pero, ¿cuál fue la diferencia? Ambos estaban enseñando, pero este grupo dijo, los días de los milagros han pasado. Este grupo de Jesús tenía a Dios con ellos, tenía sanidad, tenía milagros, tenía visiones, tenían gozo. Pues cuando él entró en el templo, gritaron tan fuerte que los fariseos dijeron, hazlo callar. Jesús dijo, si ellos callaran, las rocas clamarían. Algo tiene que suceder cuando el Señor Dios entre en su campamento. ¡Aleluya! Dios está aquí.
respiren donde se mueve el Espíritu. Es por eso que tenemos persecución. Es porque Dios está vindicando que Él está aquí. ¡Aleluya! Párrafo 30. Noten, ellos persiguieron a Jesús. Se burlaron de Él. Él era un profeta. Era más que un profeta. Fue el rey de los profetas. Él era el Dios de los profetas. Él no era otro sino Dios mismo. Y Él profetizó, sanó a los enfermos y afirmó que no hizo nada excepto lo que el Padre le mostró. Un día, cuando lo atraparon, le ataron un trapo alrededor de los ojos y lo golpearon en la cabeza. Dijo, ahora, tú vidente de visiones, dinos quién te pegó, te golpeó y te creemos. Jesús dijo, dejadlos, ciegos guías de ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ¿no caerán en el hoyo? Eso es, son religiosos, pero niegan el poder. Párrafo 31. Todo el libro del Nuevo Testamento fue de la misma manera. Continuó la iglesia ortodoxa, saliendo del Génesis de Caín a través de Moab hacia los fariseos en el Nuevo Testamento. Aquí viene Abel a través de Moisés, a través de Jesús, viviendo a través de los apóstoles. Cuando Jesús vino, dijo, estas cosas que yo hago, vosotros las haréis, porque voy a tener que morir, pero resucitaré al tercer día. Estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él era el que estaba en Abel. Él era el que estaba en Moisés. Él era el que estaba en su Hijo. Él era de los apóstoles. Y Él es el que está aquí esta noche. El mismo Jesús, ayer, hoy y por los siglos. Alabado sea su nombre. ¡Qué maravilloso! Él está vindicando a su iglesia, mostrándose entre su pueblo, señales y maravilla. Ahí está Caín viniendo a través de Moab, viniendo a través de los fariseos, aquí hoy en forma de religión. Vigilen al gran San Pablo, mirando hacia Shuri, hasta el fin del mundo. Párrafo 32. Ese documento decía que los apóstoles no estaban profetizando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con Pedro cuando estaba en la azotea? ¿Le sobrevino un éxtasis y tuvo una visión? ¿Qué hay de Pablo cuando estaba en la isla y le dijo que no zarparan de Creta? Pero pensaron que ellos sabían mejor. 14 días y noches el barco se sacudió. Todas las esperanzas de salvarse habían desaparecido. Pablo bajó el mamparo y oró. Salió a la cubierta. La vieja nave seguía abatida. Él dijo, tened un buen ánimo. Ese pobre hombrecito con cadenas sobre sus brazos, cadenas sobre sus pies, jalando una gran pelota detrás de él por predicar el evangelio. ¿Quién lo puso en esa condición? Los llamados religiosos, los fariseos, ellos fueron quienes lo hicieron. Pablo salió arrastrando las cadenas y dijo, varones, tened buen ánimo, valor, porque anoche ha estado conmigo el ángel de Dios. Y dijo, Pablo, no temas, es necesario que compadezca ante César, y Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Párrafo 33. Pablo tuvo una visión. Él estaba en aprieto. No sabía qué camino tomar. Y una noche vio una visión. Un hombre parado en Grecia dijo, ven a Macedonia. Esa es la verdad. Amén. Juan, el revelador, el discípulo, el apóstol que Jesús amaba, que se recostaba sobre su pecho, estaba en la isla de Patmos por predicar la palabra. Salió con este grupo, exiliado por predicar la palabra, y el ángel de Dios vino a él y le mostró todo el libro de Apocalipsis. Eso es correcto.
digan amén. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 34 al 40. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Yo restauraré, el 26 de junio de 1955, párrafo 34. ¿Qué sucede, hombres? El Evangelio es verdad, su teología no encaja con eso. La palabra de Dios es correcta. Luego, cuando Pablo comenzó a abandonar este mundo, entre paréntesis, tenga esto en mente. Pablo vio una visión de los últimos días. Segunda de Timoteo, el tercer capítulo. Escuchen, él dijo, también debes saber esto. Estoy citando las Escrituras. También debes saber esto, que en los prósperos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Tenemos tiempos peligrosos? Los hombres serán amadores de sí mismos. Soy el doctor Jones. Amadores de vanagloriosos, soberbios, blasfemo, impetuosos, infatuados. Usted dice, bueno, hermano Branham, ellos son infieles. No, no, no. Ellos son personas religiosas. Miren el siguiente verso. Impetuosos, infatuados, que tendrán apariencia de piedad, entre paréntesis, como aquí Caín. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Eso es lo que dijo Pablo. 35. Segunda de Timoteo, tercer capítulo, dijo, en los últimos días la iglesia sería formal. Vaya a la iglesia, diga el credo de los apóstoles. Entre paréntesis, ¿cómo lo llaman? No hay tal cosa en la Biblia como el credo de los apóstoles. Eso es un montón de dogmas. No hay tal cosa en la Biblia, pero adoramos esos credos. Pero tendrán apariencia de piedad, pero negarán el poder de Dios. Él dijo, a estos evita. Estoy citando las Escrituras, él dijo, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios dijo. Eso es lo que tenemos. Las Escrituras no se pueden quebrantar. Tenemos la iglesia formal, carnal. Obtuvimos la iglesia espiritual, nacida de nuevo, con señales y maravillas por revelación espiritual. Simplemente igual como fue en el jardín del Edén. El espíritu de Caín está aquí. El espíritu de Cristo está aquí. Usted tiene que hacer su elección. 36. No hace mucho estaba llegando a una montaña, preparándonos para terminar ahora, ya que tengo la línea de oración. Había estado cabalgando, persiguiendo a un oso, y llegó la noche, y me bajé de mi caballo y comencé a guiarlo. Y entré en un lugar donde el fuego había quemado un gran matorral. Los grandes árboles viejos estaban parados allí, toda la corteza quemada de ellos. La luna había salido y el brillo contra ellos. Se veía horrible. Parecía un cementerio. El viento soplaba y se volvían tan lúgubres, mientras el viento que soplaba entre estos árboles. Árboles viejos y rígidos, y el viento soplando, yendo y viniendo. Y el Señor me dijo, detente, quiero mostrarte. Y lo hice. Y miré a los árboles y pensé, bueno, ¿para qué sopla el viento? Bueno, ¿qué hace que los árboles actúen así? Párrafo 37. Y él me dijo, esos árboles representan las iglesias de este día, grandes torres altas. Ellos dicen, sí, una vez fuimos grandes iglesias, pero no tienen vida en ellas. Lo que la oruga dejó, el revoltón lo comió. Lo que dejó el revoltón, lo comió la langosta. Y pensé, bueno, ¿qué es esto? Yo dije, ¿qué significa el viento? Él dijo, ese es el Espíritu Santo que vino en Pentecostés.
viene como un fuerte viento. Y pensé, ¿para qué está soplando contra los árboles? Y seguían haciendo un ruido lúgubre entre corchetes, triste, afligido, dolorido. 38. Él dijo, si una vez fueron grandes iglesias, pero lo que dejó los luteranos lo comió los calvinistas, lo comió los anglicanos, y lo que dejó los anglicanos, los metodistas se lo comió. Lo que los metodistas dejó, los bautistas lo comió. Ellos sacaron toda la alegría de la iglesia, le enseñaron toda la vida fuera de ello y dijeron, los días de los milagros pasaron. ¿Qué les queda? Una gran torre grande y vieja. Y cada vez que el Espíritu Santo desciende, dicen, oh, no vayan a esa cosa, porque los días de los milagros han pasado. Miren, ellos están muertos. No pueden inclinarse. No tienen vida en ellos. Le dije, Señor, bien, ¿para qué envías el viento? Pero él dijo, recuerda lo que Joel dijo, yo restituiré. 39. Luego miré hacia abajo y aquí había un montón de pequeños arbustos de esta altura. Cuando el viento los golpeó, simplemente brincaron, simplemente teniendo un gran tiempo, glorificando a Dios. Pero estos grandes y rígidos dijeron, oh, yo dije, qué cuadro, eso es verdad. Y pensé, bueno, ¿para qué él está sacudiendo los árboles de todos modos? ¿Qué les hace arbolitos? Él dijo, estoy levantando otra iglesia. Ellos lo tenían, pero todos los parásitos lo han comido con su teología. Pero yo levantaré otra, entre paréntesis, aleluya. Traeré otra que se inclinará ante mi espíritu. Y me pregunto qué hace que los arbolitos se inclinen entonces, cuando el viento los golpea. Parecía una buena reunión pentecostal, parecía flexible, sacudido por el viento, regocijándose, aceptando el espíritu, teniendo un momento maravilloso. Y pensé, ¿por qué los sacudes? Párrafo 40. Él dijo, cada vez que sacuden, cavan y se agarran mejor, las raíces se profundizan. El viento sacude el árbol para hacerlo cavar más profundo, para hacer un mejor árbol. ¡Aleluya! Eso es lo que necesitamos esta noche. Es una reunión del Espíritu Santo chapada a la antigua, enviada por Dios. Eso es lo que Suiza necesita, lo que Alemania necesita. Eso es lo que todo el mundo necesita. Dios tiene su pueblo. Dios tiene su espíritu aquí. Eso, suéltese. Solo suéltese y seamos flexibles. Y el Espíritu Santo se lo mostrará. Amén. Yo restauraré, dice el Señor, todos los días pasados, lo que ellos eran en Pentecostés. Eso es lo que son hoy. El mismo Cristo, el mismo poder y todo lo que era entonces. Dios lo está restaurando hoy. Hijitos, en unas horas, si Dios quiere, volaré a través del mar. Si nunca les vuelvo a ver en esta vida, les he dicho la verdad. ¿Ven lo que hace lo sobrenatural? Comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura para culminar este mensaje. Hermano José, párrafo 41 al 46. Amén, amén, hermanos. Y para concluir con este mensaje, yo restauraré este mensaje predicado el día 26 de junio del año 1955, párrafo 41. ¿Ven lo que hace la formalidad de grandes iglesias y mentes carnales citando las Escrituras? ¿Sabían que Satanás cita las Escrituras? Pues tuvo un debate con Jesús. Y él citó las Escrituras. Él dijo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Si tu pie tropieza en piedra, él te sostendrá. Ahora, si eres el Cristo, eso es lo que la Biblia dice que harías. Déjame ver que lo haces.
Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ese viejo espíritu del diablo en ellos, la gente de la iglesia, llamados fariseos, saduceos, dijeron, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, haz un milagro delante de nosotros y déjanos verte hacerlo, y te recibiremos. ¿Ven qué clase de espíritu es ese? ¿Ven de dónde viene? Manténganse alejados de eso. Nazcan de nuevo. Llénense del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda hablarles. Amén. Oremos. Párrafo 42. Nuestro Padre Celestial. Oh Dios, no sé más qué decir. Solo soy un hombre. Tu pueblo es mucho. He hecho todo lo posible en un cuerpo cansado y cansado para llevar el mensaje a la gente. Tú lo sabes, Señor. No tengo nada en contra de ninguna iglesia. Pero, oh Dios, soy celoso de tu palabra. Amo a Jesús y quiero que todos lo amen. Y quiero que todos nazcan de nuevo. La gente encantadora para que puedan conocerte en paz. Oh Dios, te encomiendo todo esto. E incluso aquellas iglesias que han entendido mal su mensaje. Dios, perdónalos. Concédelos, Señor, y que tengan grandes reuniones de oración. Y que brote un gran avivamiento espiritual y que haya un avivamiento chapado al antiguo en toda esta nación. Y traiga personas a Cristo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Párrafo 43. Ahora, con las cabezas inclinadas y cada persona aquí orando, he sido muy exacto esta noche, pero les he dicho la verdad. Dios lo sabe, y si usted es algo menos que un nacido de nuevo, salga de ese formalismo y entre en Cristo. Conozca cada uno de ustedes, son seres mortales y en el día del juicio tendré que reunirme con cada uno de ustedes y dar cuenta de mi mensaje. Y recuerden, les estoy diciendo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuántos de aquí quisieran aceptar a Cristo en este momento y creen que Dios está aquí? Y he predicado este mensaje sobre la base de la palabra, del Espíritu Santo y la sangre derramada de Jesús. ¿Quieren que Jesús les recuerde y les dé el nuevo nacimiento? ¿Cuántos quieren eso? Levanten su mano, con la cabeza, por todo el edificio. Párrafo 44. Todos los que quieran el nuevo nacimiento, levanten la mano. Vaya allá en los balcones a mi izquierda, que Dios les bendiga. Eso es maravilloso. Simplemente levanten la mano. Él lo verá. Ahora, a mi derecha, levanta tu mano a Dios. No, y diga, quiero aceptar a Cristo ahora. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Eso es maravilloso. Maravilloso. Así es. Ahora, todos juntos que quieran creer en el Señor Jesucristo, levanten la mano de inmediato. Levanten la mano de inmediato. Le daremos la alabanza a Dios. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Eso está muy bien. Ahora inclinen sus cabezas otra vez. Oh Dios, por favor, dales a estas personas tu espíritu y que tus misericordias sean con ellos. Los entrego en tus manos, oh Dios, que puedan discernir lo correcto de lo incorrecto, que vivan vidas felices, victoriosas, y que tú camines con ellos, los bendigas y les des lo mejor de la palabra. Perdón, y les dé lo mejor de la tierra, porque lo pido en el nombre de Jesús. Párrafo 45. Y que podamos encontrarnos con todos en tu y una gran noche cuando la vida haya terminado y la gran cena de bodas esté lista. Miles de millas recorrerán esa gran mesa. Que, Señor, déjame sentarme al otro lado de la mesa. Cuando nos veamos, unas lágrimas correrán por nuestras mejillas. Pero el gran Rey Jesús saldrá y enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos. Dirá, no lloréis. Todo ha terminado ahora. Entra en la vida hasta ese momento. Que el Espíritu Santo los guíe en el nombre de Jesús. Amén. Que su Espíritu descienda sobre todos. Que vivan una vida buena, vidas santas y pacíficas. La razón por la que dije lo que hice esta noche fue para mostrarles, no en una pequeña escritura como el diablo trata de citar, sino que la palabra de Dios va por toda la Biblia, exactamente lo mismo. Todos los que entienden y creen dicen, amén, gracias, que el Señor los bendiga. Ahora nos prepararemos para llamar a la línea de oración. Solo, ahora sean realmente reverentes. No se muevan, porque recuerden, los espíritus malignos van de uno a otro.
Ustedes saben eso. Ahora estemos en oración. Ahora quiero que cada uno de ustedes sea sanado esta noche. Ahora, ¿cómo voy a llegar a todos ustedes? No lo sé. ¿Cuántos de aquí quieren ser sanados? Levanten la mano. Bueno, hay alrededor de 8,000. ¿Ven lo que quiero decir? Para vos 46. Ahora, este viaje por aquí, he tratado de difundir la palabra. Cuando regrese de nuevo, será más sobre la sanidad. Ahora, he llegado gracia en su vista por la palabra de Dios, ese es mi único libro de texto. Todo lo que tengo. Y si Dios ha aprobado que está aquí, entonces deben escuchar mis palabras. Ahora ustedes por aquí, los deseados y los afligidos, y miren hacia aquí. Ahora crean con todo su corazón. Supongo que no se que puede hacer nada más por ustedes en la línea médica. Esto ha sido. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura. Perdón. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje. Yo restauraré. Continuamos con el mensaje Demonología, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el 24 de julio de 1955. Continúa la lectura de este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos del 1 al 6. Amén, amén. Dios le bendiga. Iniciando con el mensaje Demonología, predicado el 24 de julio del año 1955, párrafo 1. Buenos días, amigos. Estoy contento de estar aquí en esta mañana, viéndolos a todos ustedes presentes, sabiendo y creyendo que el Señor está con nosotros hoy, dándonos una poquita de sombra para que no esté tan caluroso aquí en el tabernáculo para el servicio de la mañana. Y ahora nosotros, yo creo, ¿hay niños? Han sido los niños despedidos a sus clases, hermano Neville. Yo vi a algunos pequeñitos y me preguntaba si ellos habían sido despedidos a las clases allá a sus otros lugares, a sus cuartos de escuela dominical. Párrafo 2. Ahora, oren por mí. Yo tengo una gran decisión que se suponía que yo debía de haberla hecho anoche y tengo que hacerla hoy. Y pido que la iglesia ore. Yo tengo una reunión que viene enseguida. Es exactamente en la línea de la cortina de hierro en Alemania. Y así que es un poquito delicado. Y oren por mí. Y así es que podemos empezar inmediatamente en ese gran estadio de cricket en Alemania que Hitler hizo un poco antes de la guerra, un lugar grande y bonito que sienta a 80,000 personas y lo podemos tener por 10,000, perdón, lo podemos tener por 10 noches seguidas. Y así es que estamos esperando empezar allí inmediatamente y luego sigue La Salle, Lorraine, Francia, luego a Berlín, regreso. Quiero decir, Berlín, entre eso y Francia. Párrafo 3. Luego regresamos, si el Señor lo permite, para una convención en Chicago. Comienza, creo yo, el 5, 6, 7, 8 y 9. Es la parte que me toca en Chicago. De la convención de la iglesia sueca. Y ellos son el señor Voss y algunos de ustedes de los alrededores de Chicago. Ellos tienen una convención que será este próximo, comenzando el primero de agosto o el primero de septiembre, que es en Suecia. Y estoy tan contento de saber que votaron por mí para que vaya. Y fue unánime, 100%. Yo estaba contento de eso, pero yo tengo que ir o allá o aquí ahora. Ustedes oren que el Señor me guíe exactamente al lugar a donde más almas sean salvas y lo mejor sea hecho para el reino de Dios. Ahora van a tener una convención allá y ellos en Suecia
y él dijo que tendríamos 25, 35 mil personas para comenzar en la convención, y muchas de ellas son personas que no son salvas. Y luego aquí en Alemania, bueno, ellos tienen un estadio que sienta a 80 mil personas. Por supuesto, nosotros en Suiza, de donde apenas partimos, tuvimos allí una reunión maravillosa. Y muchos de ustedes probablemente todavía no han oído. El Señor nos bendijo poderosamente. Tuvimos 50 mil convertidos en 5 noches en Zurich, Suiza. Párrafo 4. Y así que el hermano Jack Schuller, muchos de ustedes lo conocen a él. Él es metodista, el hijo de Bob Schuller. Ellos están en Belfast ahora y dicen que están volteando el lugar al revés, allá, por causa del evangelio. Y aún más considerable que lo que tuvo Billy Graham en su reunión. Jack es un joven muy fino, lleno de celo y amor. Y él es tan sincero en ello, al grado que pienso que él es un gran siervo del Señor. Y oren por el hermano Schuller. Y era Jack Schuller. Y Jack McAnton también está con él. El hermano Jack McAnton es un gran predicador también. Y los eclesiásticos que tienen allá dijeron que es el avivamiento más grande que alguna vez haya tocado a Irlanda. Así que estamos tan... Así que oren diariamente por eso, esos hombres. Ambos son jóvenes, por abajo de los... alrededor de los 40, creo yo. O por abajo, con familias y demás. Y buenos maestros sólidos del evangelio. Y los amamos. Y ahora yo ruego que ustedes no se olviden de mí y que Dios me permita hacer la correcta decisión ahora mismo. Hay veces que uno no sabe a cuál lado debe dar la vuelta. ¿Han estado ustedes alguna vez en esas situaciones? Yo creo que Pablo entró en esa situación en una ocasión, ¿no es así? Estaba entre dos aprietos. Y cuando él iba allá, bueno, él vio un ángel en una visión que le dijo: ve a Macedonia. Así que el Señor todavía tiene su ángel, ¿no es así? Si yo tan solo pudiera ser tan humilde en mi corazón al respecto como lo fue Pablo. Párrafo 5. Y ahora, esta noche recuerden los servicios del evangelio aquí en el tabernáculo. Vengan todos. Ustedes de los alrededores de Louisville, yo estaré predicando en la iglesia de la puerta abierta esta noche por un par de horas, de las 7:30 hasta las 9:30, con el hermano Cobles. Yo iba a venir 2 veces aquí y él es tan buen hombre y él me llamó. Y el hermano Cobles, él es un hermano muy fino, un caballero. Ustedes, estoy seguro que usted es un hermano muy fino y simplemente no podía rechazarlo a él de esa manera. Oren, sobre todas las cosas, oren y oren para que Dios nos dé el hacer la cosa, la correcta decisión. Ahora, antes que comencemos el mensaje del evangelio, tenemos a unos pequeñitos que vamos a dedicar en esta mañana. Y yo tengo a un pequeñito aquí para dedicar también al Señor. Ahora, muchas veces, en muchas iglesias, ¿pueden ustedes oír bien allá atrás? Y si pueden, ¿se oye bien? Estos abanicos aquí, uno no puede oírse a sí mismo. No, ese está bien. Temo que perecerá sin ellos. Párrafo 6. Así que a los pequeñitos, algunas veces los rocían en la iglesia cuando son unos bebés pequeñitos. Y por supuesto, eso viene de la iglesia católica. El bautizar a los pequeñitos o bautizar, como le llaman cuando ellos son pequeñitos. La iglesia metodista lo introdujo
el bautismo de infantes y muchas, y yo creo que varias más. Yo creo que esa es la diferencia entre la nazarena y la antigua metodista. Era el bautismo de infantes y luego pequeñas separaciones y demás. Pero de cualquier manera que sea, eso no, yo no creo que importe mucho, porque después de todo, creo que el Calvario explicó la cosa allí a todo eso, porque Jesús murió allí para salvar a los niños pequeños y para salvar al mundo. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermana Olga, en los párrafos del 7 al 12. Bueno, Dios los bendiga. Seguimos con el mensaje de demonología, el 24 de julio de 1957, el párrafo 7 dice así: y un pequeñito, no importa qué clase de padres tenga, cuán pecaminosos, eso no tiene ninguna importancia, porque la sangre de Jesucristo lo limpia, él, ¿ve? Y este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese bebé, ay Señor, ese bebé no se puede arrepentir. Él no sabe cómo arrepentirse. Él no puede dar razones de sí mismo porque él está aquí. No le puede decir a usted por qué él está aquí, pero Dios lo envió aquí. Y la sangre de Jesucristo lo limpia a él en el mismo momento que viene al mundo. Y es entonces hasta la edad de la responsabilidad que él sabe el bien y el mal. Y es entonces que por lo que él hace tiene que arrepentirse, por lo que él sabe que ha hecho mal, correcto. Así que algunos lo rocían porque piensan que no se van al cielo. Párrafo 8. Y hay una enseñanza que dice que si el bebé es nacido de padres con el Espíritu Santo, bueno, que el bebé se irá al cielo. Pero si no es, no hay nada que hacer al respecto. El bebé simplemente está perdido. Eso es estrictamente en error. ¿Qué importa si son unos padres con el Espíritu Santo? Todo es deseo sexual. Y el bebé nace de la misma manera. Así que es todo nacido en pecado, concebido en iniquidad. Vino al mundo hablando mentiras. Esos son los términos escriturales de eso. Así que entonces la sangre de Jesucristo limpia, hace una expiación por ese niño. Si muere él imperfectamente, se iría directo a la presencia de Dios, aún si nació de los padres más pecaminosos en el mundo, hasta que él llegue a la edad de la responsabilidad en donde él sabe el bien y el mal. Y entonces lo que hace de allí en adelante tiene que ser perdonado por eso. Tiene que pedir por su propio arrepentimiento desde allí en adelante. Pero mientras es un bebé, párrafo 9. Ahora, esa es la manera que tratamos de seguir aquí en el tabernáculo. Es el único lugar en el mundo al que vengo y predico doctrina aquí en el tabernáculo, porque esta es nuestra iglesia y predicamos doctrina aquí para mantener a la gente alineada. Otros hombres en su iglesia predican cualquier cosa que creen, y ellos son mis hermanos, y pudiéramos diferir un poquito, pero todavía somos hermanos de todas maneras. Pero aquí en el tabernáculo
predicamos lo que pensamos, que es doctrina escritural. Y allí vemos la dedicación de niños, lo que llamamos una dedicación, la única ocasión en la Biblia que lo podemos encontrar, o en el Nuevo Testamento, en donde los pequeñitos alguna vez tuvieron algo que ver, o que Cristo tuvo que ver con eso. En una ceremonia, fue cuando Él los tomó en sus brazos y puso sus manos sobre ellos y los bendijo y dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Párrafo 10. Ahora, se nos dejó cómo entendemos de llevar a cabo la obra que Él vino a cumplir, su muerte en el Calvario. Él estuvo con nosotros y Él salió de Dios al mundo, regresó de Dios o del mundo a Dios y viene de nuevo en la forma del Espíritu Santo y está con nosotros, en nosotros, hasta el fin del mundo, llevando a cabo en su iglesia la misma obra que Él hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y por causa de eso llevamos a nuestros niños, el uno y el otro, a los ministros, y ellos oran por ellos, ponen sus manos sobre ellos y los dedican a Dios. Es solamente una pequeña ceremonia para decir que apreciamos lo que el Señor ha hecho por nosotros y por los pequeñitos. Párrafo 11. Ahora, si su pequeño ha sido rociado o de cualquier manera que sea en su iglesia, medítelo. No decimos una cosa en contra de eso. Está bien. Pero escrituralmente únicamente encontramos un lugar, y eso es donde Jesús mismo los bendijo. Eso lo leeré, si el Señor lo permite, aquí, en la palabra. Encontramos en San Lucas, yo creo que es el capítulo 10, y empezando con el versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a aquellos que los presentaba. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Tomándolos en los brazos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿No es eso hermoso? Él dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales, al tal como ese niño, es el reino de Dios. Y Él los tomó en sus brazos y los bendijo. Dios los bendiga, hermanos. Ay, cientos. Ahora, ¿Cómo nos gustaría en esa mañana, si pudiéramos tener a Jesús sentado en persona aquí en la plataforma y decir: Señor, ¿bendecirías tú a mi hijo? ¿Por qué nuestros ojos humanos y nuestros corazones anhelan ver eso? Pero Él está aquí de todas maneras, porque Él nos dio la comisión para hacerlo. Y cómo le hemos hecho así, Él lo reconoce. Recibimos al que Él envió. Recibimos al que lo envió. A Él. ¿Ven ustedes? Así que Él está aquí esta mañana. Y si la hermana Herty viene al piano y toca nuestra antigua alabanza que solíamos cantar hace mucho tiempo,
esta, traed los pequeñitos a Jesús. Yo creo que está en el libro allí en alguna parte. No estoy seguro. Traed los pequeñitos a Jesús. Y si usted tiene un bebé, un pequeño bebé que no ha sido dedicado y ustedes quieren dedicarlo en esta mañana, bueno, estaremos contentos de hacerlo. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermana. Continúa la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos del 13 al 18. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de monología del 24 de julio de 1955, párrafo 13. Y hay algunos ministros en el edificio, predicadores, que quisieran venir y pararse con nosotros aquí mientras dedicamos estos niños al Señor. Estaremos contentos de tenerlos si ustedes vienen. Muy bien, está allí en el libro. ¿Lo encontró, hermano Neville? ¿No está allí? Muy bien. ¿Cuántos lo saben? Traedlos. Muy bien. Cantémoslo ahora, todos juntos, mientras las madres traen a sus bebés. Muy bien. Muy bien. Traedlos, traedlos. Traedlos de los campos de pecado. Traedlos, traedlos. Traed los errantes a Jesús. Traedlos, traedlos. Traedlos de los campos de pecado. Traedlos, traedlos. Traed los pequeños a Jesús. Párrafo 14. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Nuestro Padre Celestial, parados alrededor del altar esta mañana, están las madres y padres sosteniendo a sus hijos en sus brazos. Que tú misericordiosamente se los has dado a ellos. Están tan agradecidos por ellos, Señor, y los están trayendo aquí al altar esta mañana, en la casa de Dios, para dedicarlos a entregarte las vidas de ellos a ti. Tú se los has dado y oramos, Dios, que tú nutras y bendigas a cada uno de ellos. Guíalos y que los ángeles guardianes de Dios velen sobre cada uno. Dales largas vidas de felicidad y gozo. Que se levanten a ser hombres y mujeres de Dios del mañana, si hay un mañana. Párrafo 15. Dios, rogamos que tú levantes predicadores y profetas y maestros de este grupo de bebés que están alrededor del altar esta mañana. Y cuando estemos viejos y no podamos ir más lejos, que alguien tenga que llevarnos de lugar a lugar, que podamos pararnos y oír el evangelio predicado por estos que están aquí hoy. Concédelo, Señor, y algún día glorioso, cuando todo termine, nuestras vidas terminen, estos padres alrededor del altar, que seamos como Jacob de antaño cuando él bendijo a todos sus hijos y les dijo cuál sería su fin en el último día. Entonces mirando hacia arriba dijo, ustedes saben, yo tengo que ser reunido con mi pueblo y algún día glorioso él y todos sus descendientes se reunirán en una tierra mejor. Con razón Balán dijo, que mi postrimería sea mayor, que sea como la suya. Que mi postrimería sea como la suya. Y os ruego que tú concedas estas bendiciones sobre los padres. Y ahora, mientras vamos a poner manos sobre ellos, qué maravilloso y qué humilde tú lo has hecho, Señor, para que nosotros, hombres de esta tierra, pudiéramos tener el privilegio de bendecir pequeñitos en tu nombre, sabiendo esto, que lo que pedimos se nos es concedido. Mientras vamos a bendecirlos, que Jesús, la toda invisible persona omnipotente, se pare cerca y bendiga a cada niño mientras ponemos nuestras manos sobre ellos. Y se los ofrecemos a Él, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Párrafo 16. El hermano Glenn Fung, él tiene 3 niños pequeños que necesitan ser dedicados al Señor. Entre corchetes, espacio en blanco, en el cinto, el hermano Branham dedica bebés. Tú en un pequeño ropero muy allá en la región del norte,
Tú me prometiste este niño, Padre, que tus bendiciones descansen sobre él. José, hijo mío, te entrego a Dios y que tu vida sea una bendición. Que tú seas un profeta, José. Que la gracia de Dios descanse en ti y que el Dios de tu Padre, el Señor Jesucristo, siempre te bendiga. Haga tu vida una bendición para otros. En el nombre de Jesucristo yo lo bendigo. Amén. Entre corchetes, espacio en blanco en la cinta, el hermano Branham dedica bebés. ¿Aman a los pequeñitos? Hay algo acerca de los pequeñitos que cada madre quiere que su niño sea bendecido. Ahora, esa es la manera que nuestro Padre Celestial es con nosotros los adultos esta mañana. Él quiere que cada uno de nosotros seamos bendecidos. Él nos presenta delante de una cierta cosa, simplemente nos la da a nosotros. O decir, toma, yo quiero que tú seas bendecido, mi hijo. ¿No es Él maravilloso? Así que podemos apreciar a un bondadoso Padre Celestial como ese. Párrafo 17. Ahora, en las bendiciones de los pequeños bebés, ustedes saben, apenas estaba leyendo aquí en la Escritura el otro día, en alguna parte por aquí, era en el Antiguo Testamento, de una gran cosa que yo ciertamente aprecié el poder leer. Aquí está, aquí mismo. Y Natanael le dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios es contigo, ¿ven? Haz lo que está en tu corazón. Y muchas veces yo encuentro esto, amigo cristiano, que he hablado cosas no sabiendo lo que decía y me di cuenta que vino a cumplimiento lo que tú digas. Por último, el párrafo 18. Fue dicho una vez, Jesús descendió del monte y él vio un árbol que no tenía nada en él, solamente hojas y no había fruto. Y él dijo, nadie coma de ti nunca más. Y al siguiente día, pasando los apóstoles, vieron las hojas secas. Él dijo, mirad cuán rápido se secó el árbol. Jesús dijo, tened fe en Dios, porque cualquier cosa que deseáis, cuando oréis, creed que lo recibiréis. Y vosotros lo tendréis. Y cualquier cosa que digáis, tendréis lo que digáis. Piensen eso. Oh, y quizás hoy el gran Espíritu Santo de Dios parado aquí en el altar, ustedes dicen, bueno, no tiene que ser decorado, no tiene que ser algún gran lugar adornado. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana. Continúa la lectura, hermana Erika, en los párrafos 19 al 24. Confirme, ¿me escucha? Hermana Erika, en los párrafos 19 al 24. Yes, hola. Esta de monología. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el párrafo 19 de Monología, del año 55, julio 24. Jacob levantó una piedra una vez y recostó su cabeza sobre ella, y todavía es reconocida hoy como una piedra de Escón, mejor dicho, piedra de Escón, tanto que todavía los grandes hombres de la tierra llevan esa piedra de los alrededores para jurar sobre esta piedra. Cuando a los reyes se les da la ceremonia de posesión, solo una piedra común que está en el campo. Betel era solo un montón de roca, una encima de la otra, y llegó a ser la casa de Dios, el lugar de morada. Jacob dijo, no es otra cosa que casa de Dios. Solo un montón de piedras una encima de la otra. No se necesitan las grandes cosas detalladas. Se necesita la simplicidad y la fe para creer. Es lo que necesita. Eso es lo que lo hace. Párrafo 20. Ahora, sabiendo que el tiempo se va pronto, trataremos de no retenerlos por mucho tiempo, sabiendo que
Está caluroso y la iglesia está atestada. Así que les hablaré solo unos cuantos momentos esta mañana sobre un pequeño tema aquí que pudiera. Yo confío que será una ayuda para ustedes. Y ahora, antes de salir de casa, escribí 3 o 4 cositas. Yo dije, esperaré y veré lo que el Señor quiera hablar cuando yo llegue allá. Yo escribí como 6 cositas aquí, pequeños temas, y escribí uno y lo puse en mi bolsillo. Yo pensé, bueno, cuando llegue al púlpito, quizás él me dirá algo para que hable. Ahorita estoy en las mismas condiciones que estaba ya, así que de todas maneras leeré una escritura aquí. El Señor nos ayude a entenderla. El capítulo 14 de San Lucas, y empezamos como en el 30, versículo 31 del capítulo 14 de San Lucas. O que el rey, él marcha a la guerra contra el otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000, con 10 millares al que viene contra él, con 20,000. Y si no puede, cuando él está todavía lejos, le envía delante una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros. Ahora, deseo que ustedes se fijen bien. Ahora, primero él dijo, es una parábola. Él dijo, ahora, hay un rey que viene y él tiene 20,000 soldados. Y este rey va a encontrarlo a él. Y él únicamente tiene 10,000 soldados. Así que, entonces, el primero se siente y pregunta si él está listo, si él puede hacerlo o no. Muy bien. De vosotros, ¿quién no renuncia a todo lo que posee? No puede ser mi discípulo, ¿ven? Ahora que el Señor añada sus bendiciones a estas palabras. Ahora inclinemos nuestro rostro solo por un momento. Nuestro Padre Celestial, tú quien conoces todas las cosas y no haces acepción de personas, porque ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Tú hiciste al hombre y él es como la flor del campo. Hoy es el hermoso. Mañana es cortado, se echa en el horno y él se marchita. Y yo te ruego, Dios, que seas misericordioso con nosotros hoy y permitas que cada uno tome inventario hoy. Nosotros estamos aquí como en la casa de corrección. Estamos aquí para aprender y saber cómo vivir. Y permítelo salir de tu palabra hoy. Oh, eterno Dios, muchos de tus hijos se han reunido y muchos de ellos han sido tus hijos por años. Pero para esos todos venimos de nuevo a la casa de Dios para aprender, para saber. Y yo, tu siervo, deseo saber más de ti. Y yo ruego que tú traigas la inspiración del Evangelio para todos nosotros, sobre tu siervo, y que tu presencia e inspiración por todo este edificio sea tan grande hoy en nuestro corazón, que salgamos deseando ser mejores siervos tuyos, que sea provechoso para nosotros estar aquí. Oh Dios misericordioso, concede estas bendiciones en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Párrafo 22. Ahora que el Señor añada su bendición a la palabra que leímos. Ahora quiero tomar un texto esta mañana de esos espíritus seductores o la palabra de Dios. Ahora, es un tema bastante extraño, pero siendo que es en el tabernáculo, el miércoles pasado en la mañana, el domingo pasado en la mañana, yo estaba hablando sobre un pequeño jubileo del Evangelio, y el miércoles pasado en la noche yo estaba predicando sobre la mujer que tenía el arillo de metal sobre su cabeza. Ella perdió una de sus monedas y ella estaba barriendo la casa y tratando de encontrarla antes que su esposo llegara. Y nos dimos cuenta que esa mujer era una mujer tipa oriental. Y representó a la iglesia y no se acostumbraba a usar un anillo de boda en el dedo. Era usado en la cabeza con 9 piezas de plata en él. Y cuando una mujer llegaba a ser una prostituta, le quitaban una pieza de plata y mostraba que ella era una prostituta. Y así que esta mujer había perdido una de las piezas. No era una prostituta, pero su esposo había estado fuera. Y ella estaba tratando de apurarse para encontrar esa pieza, para ponérsela de nuevo en su arillo de metal. Porque cuando su esposo llegara, él sabría que ella había sido tomada en prostitución y significaría una separación en el hogar y demás.
Y yo apliqué eso por unos cuantos momentos a la iglesia, que perdió muchas grandes cosas y es tiempo de que el Padre venga. Así es que las tenemos que buscar. Ahora, sabiendo que en la iglesia, en nuestro tabernáculo, párrafo 23, y yo quiero hablar sobre espíritus seductores, lo cual realmente sería titulado de demonología. Ustedes oyen tanto acerca de demonios en estos días, pero ustedes oyen tan poquito acerca de cómo deshacernos de ellos. Todos estamos conscientes que hay diablos, pero la siguiente cosa es, ¿cómo deshacernos de esta cosa? Y ahora hay, teniendo, por la gracia de Dios, mucha oportunidad de lidiar con estas cosas llamados demonios, y los encontramos en la plataforma y en la vida diaria. Y bueno, me gustaría mirar en la escritura en esta mañana y solo investigar qué son estas cosas. Párrafo 24. Ahora, lo hemos aplicado en un servicio de sanidad, siempre en el lado de sanidad. Cáncer, tumor, cataratas, tuberculosis, todas esas cosas no son cosas naturales, son sobrenaturales y son demonios. La escritura claramente indica eso, pero esos son demonios en el cuerpo, con crecimiento, como el cáncer que tiene vida en él, y la vida de eso es un demonio. El crecimiento de una catarata, la diseminación de la tuberculosis y otras enfermedades son demonios. Eso es en la forma física. Ahora, en esta mañana vamos a hablar de demonios en la forma espiritual, en el alma. Ellos están en el alma igual como están en el cuerpo. Y admitimos que los vemos en el cuerpo de la gente, tales como cánceres y diferentes enfermedades que están en el cuerpo humano. Apenas recientemente, aún el cáncer ha sido declarado ser una enfermedad de la cuarta dimensión, que está en otra dimensión. Seguro, es demonología. Toda enfermedad es una enfermedad de la cuarta dimensión, el principio de eso. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Voy a continuar con este mensaje. Demonología, predicado el día 24 de julio del año 1955, párrafo 25. Ahora, pero hay cáncer en el cuerpo o cáncer en el alma. El demonio puede entrar en cualquiera de los dos lugares. Ahora, hay muchas personas con pensamientos buenos. En muchas ocasiones y personas buenas quienes tratan muchas veces de descansar sobre alguna pequeña teología que ellos tienen o algo que se les ha enseñado desde niños y todavía encuentran que dentro de su ser, dentro de su alma, que todavía tienen algo que no está bien. Ustedes muchos aquí en esta mañana, no hay duda que donde quiera que uno encuentra cristianos reunidos, uno encuentra personas que tienen esos espíritus en ellos. Que ellos es algo indeseable. Ellos no los quieren. Ellos dicen, oh, si yo tan solo pudiera dejar de mentir. Si yo tan solo pudiera dejar de codiciar. Si yo tan solo pudiera dejar esto o aquello. Ahora, esos son diablos. Y ahora ellos vienen en forma de religión, muchas veces. Abre paréntesis. Pero siendo que es escuela dominical, es un tiempo de enseñanza. Así que miremos sobre esto. Cierra paréntesis. Ahora, ellos vienen en la forma de religión muchas veces. Párrafo 26. Ahora, en la escritura, una vez había un hombre llamado Josafá, un gran hombre religioso, y él fue a donde otro rey, el cual era el rey de Israel, y él, Josafá, era el rey de Judá, y él fue a donde Acab, el rey de Israel, y todos ellos se unieron e hicieron una alianza el uno con el otro para ir a pelear a Ramot de Galaad y le hicieron sin primero orar. ¡Oh, si la gente solamente se diera cuenta! Por eso yo vengo en esta mañana y les pido que me recuerden mientras voy a ultramar. ¡Oren por todo! Alguien vino el otro día y dijo, hermano Branham, ¿piensa usted que es incorrecto hacer cierta cosa? Yo dije, ¿por qué tiene pregunta al respecto? Ven, si hay una pregunta en su mente, déjelo en paz. No lo haga en lo absoluto. Solo quédense con eso.
Cuando ustedes comiencen a hacer algo y si hay una pregunta, ya sea si está bien o mal, apártese de eso, no entren en eso en lo absoluto. Entonces ustedes saben que están correctos. Ahora, todas las cosas debieran ser consideradas con mucha oración. Primero, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras cosas serán añadidas. Yo estoy completamente seguro esta mañana que si hombres y mujeres solamente pudieran entrar en la posición en donde su alma, su pensamiento, su actitud fuera perfecta en los ojos de Dios, esa sería una de las más poderosas iglesias que alguna vez haya existido. Párrafo 27. Miren solo por unos cuantos momentos en lo físico. Ahora, nosotros tenemos por mucho tiempo, lo hemos tenido por años, tenemos lo que llamamos un detector de mentiras. Usted se lo puede poner en su muñeca, colocarlo en su cabeza, y usted puede entrar allí y tratar lo mejor para hacer que una mentira suene como la verdad. Y registrará negativo cada vez, porque el humano no fue hecho para mentir. La mentira es un engaño, una cosa dura, una cosa mala. Yo preferiría tener a un borracho conmigo cualquier día que a un mentiroso. Ven, un mentiroso. Y su cuerpo no fue hecho para mentir. No importa cuán pecaminoso sea usted. Usted, sin embargo, es un hijo caído de Dios. La persona más pecaminosa hoy en esta ciudad, Dios no intentó que usted fuera pecaminoso. Él quería que usted fuera un hijo o una hija de Él. Usted es hecho a su propia hechura. Pero el pecado ha causado que usted haga eso, y no importa cuánto usted trate de imitar y trate de hacer que una mentira parezca bien. Ellos tienen un instrumento científico que prueba que está mal. Usted puede decirle con toda la inocencia que quiera, pero ella, sin embargo, lo registra negativo, porque hay una subconsciencia en el ser humano, y esa subconsciencia sabe lo que es la verdad. Y no importa lo que usted está diciendo aquí, esa subconsciencia sabe que es una mentira y lo registrará de la subconsciencia. Párrafo 28. Por lo tanto, si un hombre o una mujer alguna vez pudieran tener sus pensamientos y su testimonio y sus vidas tan alineadas con Dios, amén, al grado que el canal del Espíritu Santo sea perfectamente uno con Dios, ¿qué acontecería? Si el hombre y mujer pudieran alguna vez alinearse con la libertad de su corazón, con fe de lo más profundo. Mucha gente viene al altar para que se ore por ellos. Tienen fe intelectual. Confiesan sus pecados y se unen a una iglesia por fe intelectual. Ellos lo creen en su mente. Lo creen porque lo han oído. Lo creen porque ellos saben que es lo más conveniente. Pero eso no es lo que Dios mira. Él no mira su fe intelectual. Él mira en el corazón, en donde Dios, en lo interior. Y cuando viene del corazón, entonces todas las cosas son posibles. Su confesión cuadra con su vida. Su vida habla tan fuerte como su confesión. Pero cuando su confesión dice una cosa y su vida vive otra, hay algo mal en alguna parte. Eso es debido a que usted tiene una fe intelectual y una fe de su corazón. Y no una fe de corazón, perdón. Y eso muestra que afuera, aquí es un conocimiento de Dios. Pero adentro, aquí es un demonio dudando. Yo creo en sanidad divina, pero no es para mí. Ven. Ah, pudiera ser así, pero yo no lo creo. ¿Lo entienden? Afuera ustedes dicen sí. Adentro su subconsciencia dice no. Esa misma cosa científica probaría eso. Que eso era lo correcto. Lo prueba. Fíjense, cuando estos reyes, antes que se pusieran en camino, ellos debieron, antes que Josafat hiciera una alianza con Acab, él debería de haber primero dicho, oremos y veamos cuál es la voluntad del Señor. Párrafo 29, por último. Denme un predicador, denme un cristiano, denme a una ama de casa que sea una cristiana, denme un campesino o a un trabajador de fábrica que ponga a Dios primero en todo. Yo les mostraré a un hombre que tendrá éxito a pesar de todo lo que el diablo pueda ponerle a él. Él buscará a Dios primero. Debemos tener primero. Pero no lo hicieron. Estaban todos cegados porque Acab tenía un gran reino resplandeciente. Y él había hecho muchas cosas. Y tenía sus grandes galas, su oro y su plata.
siendo un gran hombre de éxito. Sin embargo, un incrédulo. Amén, mis hermanos. A continuación, siga hermana Reina de los párrafos 30 al 34. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje de monología, predicado el 24 de julio del año 55, párrafo 30. Y ahí es en donde el mundo está hoy en día. Y ahí es en donde América se para hoy en día. Ahí es en donde las iglesias se paran hoy en día. Construimos algunas de las mejores iglesias que alguna vez fueron construidas. Hemos tenido algunos de los mejores eruditos pulidos que alguna vez hayamos tenido. Hemos enseñado algo de la mejor teología y demás. Y aprendido a cantar como ángeles. Pero sin embargo, hay una debilidad en alguna parte. Hay una debilidad porque se han ido tras de la doctrina del hombre y de espíritus seductores, en vez de volver a la palabra de Dios. Tratan de hacer cosas según el modelo del mundo. Han tratado de poner luces brillantes en eso, como Hollywood. Párrafo 31. El otro día aquí, una famosa denominación de la esfera del evangelio completo en la ciudad de Kansas, en Denver, en la convención, está construyendo una iglesia de $1,000,000 y miles de misioneros esperando 50 centavos de esa misma denominación para llevarle el evangelio al pagano. Lo que necesitamos hoy es un avivamiento nacido del Espíritu Santo, enviado de Dios, de mente misionera, que tenga el celo de Dios, que avance allá dentro de las junglas y haga algo por Dios, en vez de construir grandes iglesias finas y tratar de superar al prójimo. Yo prefiero adorar en una misión, una cantina que ha sido completamente limpiada, y tener la libertad del Espíritu Santo y el amor de Dios ardiendo en los corazones, que sentarme en la catedral más grande que tenemos en el mundo y estar apretado con doctrinas y dogmas de hombre. Lo que necesitamos hoy en día es un avivamiento sacudidor, regresar a la verdad, regresar otra vez a la palabra de Dios. Párrafo 32. Ahora, cuando ellos fueron allá, y fue que después de un tiempo, como que Josafat volvió en sí y dijo, ¿no tienes? Bueno, consultemos al Señor acerca de esto. Él dijo, muy bien, Acat lo hizo. Y él envió y tomó a 100, a 400 predicadores bien entrenados. Y él los trajo allí y dijo, todos estos son profetizadores. Y así que entraron en su encantamiento. Y comenzaron a invocar y dijeron, sí, tú subes en paz, el Señor es contigo. Y luego después que casi 400 habían dado testimonio que deberían de subir en paz, todavía Josafat sabía, ¿lo captan ustedes? ¿Ven? Dentro de ese corazón de ese hombre justo, había algo que le dijo que algo estaba mal en alguna parte. Algo estaba mal. Párrafo 33. Acat dijo, ahora tenemos a 400 aquí y en un acuerdo. Cada uno de ellos dijeron, ve, el Señor es contigo. Pero Josafat dijo, ¿no tienes uno más? Él dijo, bueno, ¿para qué necesitamos uno más? Después que tenemos 400 de los hombres mejor educados en el país, todos están diciendo, sube. Eso era intelectual. Pero dentro del corazón de Josafat, él sabía que había algo más. Ahora, él dijo, tenemos uno más, Micaías, pero yo lo aborrezco. Él siempre está diciendo algo malo y siempre está metiéndose cuando él no tiene negocios en hacerlo.
y él está poniendo a las iglesias por los suelos y todo lo demás. Dijo, yo le aborrezco. Dijo, ve, tráelo y veamos qué dirá. Y cuando Micaías vino, él dijo, dijeron, ahora mira, tú di la misma cosa que los demás. Él dijo, yo únicamente, aquí está, yo únicamente diré lo que Dios diga, amén. No importa lo que tu profeta dice, y lo que éste dice, y lo que tu iglesia dice, y lo que ellos dicen, yo diré lo que Dios diga. Dios lo pondrá en mis labios, y yo diré lo que Él diga. Lo que necesitamos hoy en día son más Micaías que digan lo que Dios dijo. Amén. Ah, no, perdón. Párrafo 34. Fíjense. Así que ellos lo llevaron allí y él dijo, denme esta noche. Así que esa noche el Señor lo encontró a él y él regresó a la mañana siguiente. Cuando los dos reyes se sentaron a la puerta, él dijo, sube. Dijo, sube, pero dijo, yo vi a Israel como ovejas esparcidas sin un pastor. Así que este predicador, bien vestido, se acercó y lo golpeó a él en la boca y dijo, ¿por dónde se fue el Espíritu de Dios cuando salió de mí? Dijo, tú lo sabrás cuando vuelvas. Sí. Él dijo, escucha. Él dijo, nosotros somos los siervos de Dios. Somos 400 y tú eres uno. Pero Micaías dijo, yo te diré en dónde está tu problema. Amén. Dijo, yo vi una visión. Amén. Él dijo, y yo vi a Dios sentado en su trono. Y yo vi al ejército del cielo parado alrededor de él. Y sabemos que la palabra de Dios ha pronunciado maldiciones sobre este hombre por lo que él ha hecho. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje de monología, predicado el mensaje el 24 de julio del año 1955. A continuación, hermana Olga, por favor, los párrafos 35 al 39. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos con el mensaje de monología el 24 de julio de 1955. Sigo con el párrafo 35. Dice así, uno no puede bendecir lo que Dios ha maldecido, ni el diablo puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Es un asunto individual. No importa cuán pobre o cuán estúpido, cuán ignorante, cuán inculto, lo que Dios ha bendecido es bendecido. Lo que Dios ha maldecido es maldecido. Sabemos diferenciar entre lo que está correcto y lo que está incorrecto. Micaías sabía muy bien que ese no era el Señor, el que estaba con esos predicadores. Bueno, ¿qué es lo que pasaba con esos predicadores? Fíjense lo que hicieron. Se habían vestido de lo mejor, se habían alimentado de lo mejor, se habían reunido en sus fiestas y demás, y en sus alianzas, hasta que llegaron al grado en donde ellos únicamente conocieron sus propias teologías. Y la Biblia dice que Micaías, cuando él estaba mirando en la visión, él dijo, Dios dijo, ¿a quién podemos tomar para que vaya allá y engañe a Acab? Acab, y un espíritu de mentira dijo, yo descenderé allí y seduciré a Acab a través de esos predicadores, para hacer acá que vaya allá con el fin de traer la palabra de Dios a incumplimiento. Párrafo 36.
Ahora, hoy en día mucha gente está escuchando. Ahora, escuela dominical, a mí me gusta. Miren, mucha gente está escuchando a espíritus seductores en vez de tomar la palabra de Dios. Espíritus, ellos están en el mundo, son demonios y se meten en lugares y se meten entre los hombres, ministros, se meten entre miembros de iglesia, se meten entre gente buena y les causan que entre en alucinación. Y ellos dicen cosas, hacen cosas y enseñan cosas y practican cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Hoy en día, ministros, así a su congregación les está permitiendo a su gente a jugar baraja en las iglesias, muchos de ellos. Ahora, no es el católico del todo. Hay muchos protestantes que hacen eso. Lo que tratan de hacer es inconstituir algo. Ellos tratan de adoptar algún plan nuevo. Tratan de adoptar educación para tomar el lugar de Espíritu Santo. Ustedes nunca podrán hacerlo. No importa que también bien educado esté su hombre. Yo creo que es una cosa buena que él esté educado, pero si él no ha recibido el Espíritu Santo, más eso, su educación no le hará ningún bien. Educación nunca tomará el lugar del liderazgo del Espíritu Santo. Amén. Párrafo 37, fíjense. Ellos, en vez de esto, han tratado de adoptar un apretón de manos en lugar de la experiencia antigua que solíamos tener. Hoy la iglesia ha llegado a ser moderna. Ellos van y se dan la diestra de compañerismo. Y ese es más o menos de la manera que lo hacen. Pero eso nunca tomará el lugar de la banca, de lamentación chapada a la antigua, donde los pecadores clamaban y se enmendaban con Dios. Eso es correcto. Hoy tratan de tomar el lugar de los diezmos de Dios. Están tratando de adoptar algo. Están tratando de hacerlo diferente. Ellos van y tienen juegos de bunco. En la iglesia juegan lotería. La lotería nunca tomará el lugar de los diezmos de Dios. Cenas, venta de cobijas, comidas en el campo para recoger, perdón, recoger dinero para pagar diferentes deudas. Eso nunca tomará el lugar del diezmo eterno de Dios y de la ofrenda. Nunca lo hará, pero sin embargo estamos tratando de hacerlo. Perdón, párrafo 38. ¿Qué es? Son espíritus seductores descendiendo tratando de sustituir algo por la palabra de Dios. Dios no tiene sustituto para su palabra. Es eterna y para siempre. Dios no tiene nada para sustituir la fe. La fe no tiene sustitutos. La esperanza nunca tomará el lugar de la fe. La fe está sola, se para sola, nunca tomará él. La esperanza nunca puede tomar su lugar. La esperanza es la sustancia de cosas que se esperan, la evidencia de cosas que no se ven. La fe, mejor dicho, ¿ve? La esperanza es una cosa, la fe es otra. La esperanza espera por ello. La fe lo tiene una es la fe intelectual y la otra es una revelación directa de Dios. Nunca tomará su lugar. Estamos tratando, pero estamos haciendo todas estas instituciones.
Estamos tratando de edificar grandes iglesias en vez de enviar el misionero, otro sustituto. Jesús nunca le ordenó a nadie edificar una iglesia. Eso nunca fue ordenado en la Biblia. Nosotros levantamos seminarios, han permitido que eso tome lugar del misionero. Nosotros, Jesús nunca nos dijo que edificáramos un seminario. Están bien. La educación tratando de hacer que eso tome lugar, eso nunca lo hará. La comisión de Jesús era ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura para el tiempo del fin. Así que todos los institutos que tenemos nunca tomarán el lugar de lo genuino. El 39. Párrafo 39. El otro día yo tuve una experiencia, un sustituto. Yo tuve mi primer dolor de diente. Tuvieron que extraer un diente. Esta mañana yo tengo un diente falso metido allí. Yo casi no puedo hablar. Nunca tomará el lugar del verdadero. No, señor. Oh, hermano. Usted pudiera tomar a un hombre, vestirlo, un hombre vestir y vestirlo, hacerlo de madera, de arcilla blanca, de que lo que usted quiera, y arreglarlo bien como nunca. El lugar como nunca. Él no tiene sensaciones, ni conocimiento, ni conciencia. Él nunca tomará el lugar de algún hombre verdadero, ni tampoco una conversión falsa que se acerque y diga: yo me he unido a la iglesia, yo trato de hacerlo mejor. Eso nunca tomará el lugar de la genuina conversión del Espíritu Santo, chapada la antigua, enviada por Dios, que hace a un hombre diferente en su corazón. No lo puede hacer porque no hay vida en eso. No hay nada que le dé vida a él. Dios me lo bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Olga. Dios le bendiga su lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo. Este mensaje de monología predicado el día 24 de julio del año 1955. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje. Tenemos unos 5 minutitos para dejar resaltados los párrafos anteriores de los mensajes que hemos lecturado rápidamente. A ver si me pueden acompañar, mis hermanos. En la historia de mi vida, predicado el día 26 de junio del año 1955. Párrafo 2. Estamos en la historia de mi vida. Después de mi reunión aquí, vendrá un amigo mío, Tommy Hitz. Yo apenas conozco a Tommy, pero lo que sé de él, un hombre precioso, un verdadero cristiano, vengan a escucharlo. Yo tengo otro amigo en los Estados Unidos, Oral Robert. Él fue uno de mis convertidos a la sanidad divina. Muchos de ellos, de los servicios, el Señor ha traído aproximadamente a unos 500 ministros a la sanidad divina. Así que estamos felices de encontrarnos con estos amigos aquí, que creen el mismo mensaje. Les recomiendo a Tommy Heap, recíbanlo en el nombre del Señor Jesús. Él estará continuando esta reunión. Ahora, el hermano Tommy no es vidente, pero él es un ministro del Evangelio. Tiene mucha fe en Jesús. Es por eso que lo amamos, porque él ama a Jesús. Ahora, esta tarde se ha tomado para hablar de la historia de mi vida en la forma de mi niñez. La próxima vez que venga, quiero traerles la fotografía del ángel del Señor, donde el mundo científico de los Estados Unidos tomó la fotografía de eso. Eso está escrito hoy. El mundo no puede negarlo. Muchas veces ellos dicen: yo no creo eso, predicador, porque ellos no lo creen a Dios, pero le tienen que creer a la ciencia, porque está científicamente comprobado. Así que ellos no tienen excusa, ellos tendrán que encontrarse un día con Dios.
La historia de mi vida, párrafo 24. Entonces yo comencé a entrar y cuando cerré las puertas detrás de mí, allí estaba mi adorable esposa, una mujer hermosa, una verdadera cristiana, madre de mis hijos, la más querida en la tierra para mí. Sus mejillas se hundieron y ella estaba, parecía muerta. Yo la sacudí con mi mano, dije, Hopi, hable una vez más, por favor, cariño. Oh Dios, deja que ella hable una vez más. Yo lo amo tanto. ¿No me dejarás hablar con ella solo una vez más? Y ella abrió los ojos. Oh, yo nunca lo olvidaré. Y cuando ella me miró, trató de levantar sus manos para mí. Y yo me agaché para acercarme a ella. Ella dijo, oh, Billy, te amo mucho, Billy. Me estoy yendo y quiero que tú seas un buen chico. Ella tenía 21 años, yo tenía 23. ¿Sabes de ese Espíritu Santo del que nosotros hemos estado hablando? Ella dijo, Billy, ¿sabes que no debiste haber escuchado a mamá? Oh, yo dije, Hopi, si yo tan solo pudiera vivirlo de nuevo, sabíamos que habíamos hecho mal. Y ella dijo, prométeme algo, Billy, que vas a predicar ese mensaje hasta que mueras. Ella dijo, porque es real. Ella dijo, yo estaba en la gloria. Vi al Señor Jesús y a los ángeles. Oh, ella dijo, es maravilloso. Ella dijo, yo tengo que volver. Dijo, no creas que yo estoy fuera de mí porque no lo estoy. Ella dijo, pero sé de lo que estoy hablando. Ella dijo, ¿me prometes que vas a predicar el bautismo del Espíritu Santo hasta que te vayas de esta tierra? Yo dije, lo prometo. Ella dijo, yo estoy. Dijo, cuida bien a los niños. Dijo, cuida a Billy. Le dije, haré mi mejor esfuerzo. Ella me besó y dijo, me estoy yendo. Y yo dije, cariño, en la resurrección, párate en el lado este de la puerta. Y cuando veas que Abraham, Isaac y Jacob entran, cuando veas entrando a todos los santos, ponte de pie junto al poste y mantente diciendo, Billy, Billy, yo tendré a los niños y te encontraré allí. Esa es mi última cita con mi esposa. Con la ayuda de Dios, yo la cumpliré. Ella se fue para estar con Dios. Los llevamos a la funeraria y luego ellos vinieron a verme y me dijeron, Billy, tu bebé también se está muriendo. Oh, yo dije, no, no puede ser. Y yo corrí al hospital y allí estaba tendida mi bebé muriendo. Oh, mi corazón, el camino de mi transgresor es duro. Recuerdo eso. Cuando Dios los llame, vaya sin importar lo que alguien más diga. Usted sírvale a Dios. Amén. Y por último, mis hermanos, el párrafo 34 de este mismo mensaje, la historia de mi vida. Algún día, cuando ustedes, la gente aquí en Suiza, escuche que el hermano Branham se fue a casa, no lloren, regocíjense, porque yo habré ido a un hogar mejor donde nunca más me cansaré. Yo no quiero ser un bebé, estar llorando, pero si ustedes conocieron la historia de las angustias y todo lo que yo he pasado para llevarle este mensaje a la gente, ustedes entenderían por qué yo estoy llorando. Yo quiero ver que la gente sea salva. Yo tengo críticos, yo los amo de todos modos. Yo quiero verlos a ellos salvos también. Yo no quiero, yo tengo que predicar el evangelio. Algún día esto terminará. Yo ya no soy un niño, tengo 46 años. No sé cuánto tiempo más me queda, pero con la ayuda de Dios, yo me pararé en su palabra y diré la verdad y predicaré el evangelio hasta que Jesús venga o hasta que la muerte me haga libre. Luego ir a casa a usar una corona, porque hay una corona para usted y para mí. Amén, mis hermanos. Creo que con el tiempo ya no podemos dejar resaltado el otro mensaje. Bueno, vamos a concluir. Vamos a darle una oración. Gracias, amado Padre Celestial, por esta oportunidad, el privilegio más grande que tú nos has dado, Señor, el conocer un misterio que estaba oculto en la Biblia, en Apocalipsis 17, que decía, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo prometiste a los siervos, los profetas. Y eso es lo que estamos lecturando. Más de 1,200 mensajes ha predicado a vuestro profeta. Y te damos gracias también a aquellos varones que lo lograron.
transcribir estos mensajes a escritos, en audios, para nosotros poder lecturar y comernos del libro, porque la siguiente promesa es Apocalipsis 10, 8 al 11, Juan, el tipo de la novia, que tenemos que comernos del libro y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones, oh Padre. Pero no es tan simple y sencillo si no estás tú en la escena, oh Padre amado. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes con tu Santo Espíritu. Y también permite que al acercarnos lleguemos con mucha reverencia, con mucha humildad, oh Padre. No de cualquier forma. Es tu palabra perfecta y es eterno, oh Padre. Los hermanos y hermanas que han estado en la escena, te decimos muchas gracias por este compañerismo que hemos tenido contigo, Señor, con la palabra. Y si hay un día más, el día de mañana, estaremos nuevamente con mucho gozo, con mucha paz, porque tu palabra es vida eterna, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos, Dios les bendiga, hermanas. Shalom, mis hermanas y hermanos. Amén. Shalom a todos, hermanos. Shalom. Shalom. Thank you.
Whoa!